había desde cuando éramos pequeños, este dibujito, las Witch. ¿Qué pasa por ahí? Uy, pero bueno, hostia, vais Javi, es cierto, allí no agrega la gente de PS4. Hoy sin falta, bueno, no os voy a engañar, no sé si hoy lo haré, ¿vale? Pero bueno, a lo largo de la semana os agregaré PS4. ¡Ay, Dios mío! Vamos entrando al juego, a ver si ya me deja, por fin, por favor, por favorito. Haz una reacción del youtuber Sinonic. Pues la verdad es que sí, podría hacerla. Parece que estoy últimamente bastante liado, la verdad, bastante liado. Entre liado y que por la mañana tampoco. Uf, no me apetece hacer mucho últimamente, la verdad. ¿Echarás de menos el direct? Pues no, porque. Mira, ya podemos entrar. Pues para adelante, güey. No voy a echar de menos el direct 11 porque no puedo utilizarlo con el OBS. Así que, F. Vamos a empezar, lo dicho, con la Smurf, ¿vale? Porque. Ay. La squad, el grupo, como queráis llamarlo, está. No sé dónde está, de verdad, no me engañaros. Tampoco les he dicho nada. Voy a decir, oye, a las 5 empiezo directo que voy más tarde al fútbol. Empezaré con las Smurfs y así las subo. Vale, nuestro objetivo para hoy es llegar a Platino 3, rondando Platino 2. Vale, así que. Let's go to the party. Bueno, el primer bicho dice: hola, caramelo, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad, como siempre. Es que, no sé. Aquellos que me conozcan, en plan, personalmente, a nivel. En la vida real, van a saber que siempre estoy feliz, la verdad. Y es cierto, no sé. Siempre estoy súper feliz. Feliz de la vida. Vale, voy a hacer una cosita porque no sé qué pasa, que me va mal. A ver. Vamos, OBS, póngase usted bien. No sé por qué va mal OBS. ¿De cómo va el libro? Pues, si te digo la verdad, no tiene tiempo ni para leerlo. Ni para echarle un vistazo, la verdad. Tengo el libro, tengo la cámara que también tengo que echarle un guantecillo. Tengo también, creo que tenía para ahí algo más, la verdad. Sí, bueno, tenía para ahí un par de cosillas, pero bueno. A ver, dame un segundito porque esto parece ser. Vale, sí, no sé qué le pasa al OBS, pero creo que ya va perfecto. Ahora creo que sí. Y vosotros, ¿qué tal? ¿Qué os contáis? ¿De volver a jugar Escape from Tarkov? Sí, de hecho, hemos estado jugando estos días. Plan, no en directo, pero sí por la noche, madrugada, etc, etc, la verdad. Por cierto, como veis, justo por aquí debajo mía he hecho un sorteo para subs, ¿vale? En este caso vamos a tener dos sorteos, ¿vale? O al menos uno mensual, que es para todos los suscriptores, y otro va a ser cuando lleguemos a esa meta de subs, ¿vale? En el momento que lleguemos a 350 suscriptores, pues regalo, bueno, regalo, hago un sorteo de 50 euros entre esos suscriptores, ¿vale? 50 euros en créditos R6, ¿vale? Para que os parezca bien. ¿Qué no queréis ese? Pues nada, tenemos este mes en este caso un sorteo de dos pases de batalla para dos ganadores, ¿vale? De los tochos, de esos que dices, ¡hostia, qué tocho! Ese, justo ese. El otro no, el tocho. Dice, ¿es notable la diferencia de Direct a Vulcan? Ait, sí, no. Hay a gente, a casi todo el mundo, que sí que le va bastante bien, ¿vale? Se le nota mucha diferencia. Pero hay a otros que no le va tan bien, ¿sabes? Así que prueba, simplemente prueba y a ver qué tal, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Esto va a buscar hoy o qué? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Ay, no me diga. Tiempo estimado 0 minutos. Cuando pone tiempo estimado 0 es porque algo va mal. ¿Cuándo acaba el sorteo del pase? Acaba creo que mañana, ¿vale? Mañana acaba el sorteo del pase para todo el mundo que tenemos por Twitter. Así que creo que es mañana. Si mal no recuerdo, porque creo que lo miré ayer, creo, y ponía 2 días. Si lo miré ayer, si lo miré antes de ayer, es hoy. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, tenéis ahí el Twitter, podéis ir a verlo tranquilamente. Dice, ¿ha habido un momento en que R6 te dejó de generar hype? Axel, sí, muchas veces. Muchas veces, más de las que me gustaría, pero bueno, vale, estamos en ataque y estamos en mapita de Banco. Al Banco. Vale, los pines. Vale, los pines se normalizan, perfecto. Los ping. Dice, a mí me va relagueado con el Vulcan. Es que depende, Hugo, depende del PC, depende de mil cosas, tío. O sea, hay gente, además ya lo dijeron, ¿vale? Al principio podría haber una posibilidad de que a ciertos usuarios les fuera peor con el Vulcan que con el anterior, pero que a medida que vayaran. O sea, que vayaran. Que a medida que fuesen actualizando y haciendo cositas con la nueva API, pues iría mejor. Vale, amigos, ¿qué quieren vetar? Hello. 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 What No, no más. Aún Ivana, querían vetar a los nuestros, pero ¿quién es ese troll, hombre? ¿Cómo fue el partido de fútbol que decías ayer o vas hoy? Voy hoy, Master Love. Vamos hoy, vamos hoy. Por eso he iniciado el directo hoy más tempranito, ¿vale? Normalmente empiezo el directo a sobre las 6, 7 u 8. Pero nada, hoy lo hemos puesto un pelín más temprano por eso, ¿vale? Vamos al partido a las 9 y a ver al Badajoz jugar, la verdad. Desde chiquitito con el Badajoz, desde chiquitito, siempre confié en ello. Mentira, o sea, no me engañará. No he visto un partido en mi vida, no sé ni cómo. Ni cómo se llaman los jugadores, pero bueno, ya que vienen a jugar contra el Granada, ¿vale? O sea, un partido, o sea, un equipo de primera, pues, hostia, habrá que apoyarlos, ¿sabes?
Uy, pero bueno, Luquica, gracias por esos 20 bitazos. Bueno, 20 de ahora y otros 20 de antes. O sea, gracias por esos 40 bitazos. Crack, fiera figura. ¿Y qué tal, Luis Caramelo? Pues muy bien, como siempre. Muchas gracias por la pregunta. Siempre estoy feliz. Es algo que no sé. Siempre estoy feliz. Y cuidado que hay caramelo, que hay epidemia de gripe por extremadura. Yo ya la he pasado, compañero. Yo ya soy como un toro. Estoy como un toro, tú. Vale, vamos a ir con Ivana. Vamos a intentar abrir nosotros área abierta. Y luego iremos un poco a nuestra bola, ¿vale? Una vez que abramos y tal. Eso sí, necesitaremos la ayuda de nuestros compañeros, que deberían ir a cubrirnos en área abierta y todo eso. Open area. Ay. Y cuidado. Fede, hablando del coronavirus, ¿tú te crees que en España somos los únicos tontolabas que ponen el coronavirus mal? Habían puesto corona... coronaravirus. Coronaravirus. O algo así, en plan, y se ha hecho trending topics, en plan, poniéndolo mal la gente, en plan, no entiendo, tío. O sea, nos morimos y la gente no sabe ni por qué nos morimos, seguramente. Encima lo ponen mal, tío, presente. Dice Cacho Carlos, dice, yo soy de al lado de Don Benito. ¿Sabes dónde está? Sí, de hecho, en Don Benito ha habido, bueno, ha sido esta mañana trending topic, no sé si aún lo será, por una manifestación que ha habido del tema de la agricultura y contra la policía, etc, etc. Me pica el ojo, ¿qué me pasa? Eduardo Fénix, gracias por estar en la suscripción. Me pica el ojo. Quiero caramelo. Gracias por estar en la suscripción, Eduardo. Grande, Eduardo. Crack, fina figura. Grande esa primera suscripción del día. Grande, cracks. Vale, vale, compañero. Vamos a ese Rook ahí con ese revólver todo guapo. Ya, en torrata. Vale, Narquito. Es que como no me has dicho nada, no sabes si vas a venir, tío. Bueno, de hecho... No has dicho nada. Ha sido Pablo. Spawn kill en lobby. Rook. We do, okay? Some floor. Vamos, mijo. ¿Dónde está, mija? Vale, aquí debería ser yo el que dronease. Y ellos los que deberían entrar, pero como no me comunico con ellos. ¿En info no prenería? Pues ¿sabe entendido algo? Porque tiene voz demasiado grave, la verdad. Parece una trompeta. Coco, go to each clear. Go. You are entry fucker. I am. I am Breaker. Pues nada, chicas, aquí la gente. Ahorita la primerita del día, ¿vale? Vale. ¿Se acaban de cargar ellos mismos la trampilla? Sí, ¿verdad? Diría que sí que se acaban de cargar la trampilla, ¿eh? No han sido demasiado inteligentes, ¿verdad? Be careful. Digo, tenés cuidado por si acaso. Sí, sí, unos máquinas. O sea, ¿cómo cargarse una granada de impacto? O sea, ¿cómo echarla a perder? Escucha, yo me que tiro aquí como si esto fuera. ¡Nada, amigos! ¡Dios! ¿Cómo está este Breacher, tú? Que lo mismo te rompe las trampillas que te limpia. ¡Dios! ¡Qué máquina, el tío! Madre mía, tú. Tengo lane en la basura, ¿eh? O sea, pero en el culo. Ay. No sé, estáis hablando en el chat y la verdad es que creo que estáis viendo el directo de otra persona, ¿verdad? A ver. Ah, sí, vale. Sí, la verdad, pensaba. Digo, me suena eso de una canción. Sí, sí, parece ser que sí.
Y me suena una canción, claro, hay un chaval cantando y la tusa, canta, canta, amigo, canta. Ahí, ahí, disque pa' matar la tusa, claro que es, amigo, canta, canta. Canta y yo te escucho, venga. Dale, dale, pero sube el volumen, que no te escucho demasiado. A ver, la primera ronda, tened en cuenta que ahora, según mis cálculos, nos van a petar el culo ahora, ¿vale? Vamos a hacer un 0-5 aquí, todo guapo. Pa, pa, para, pa, tusa, tusa, tusa. No sé por qué se hizo muy viral la tusa, ¿verdad? Pero está bastante chula. La pondría, pero me gusta cobrar por las cosas. Así que no voy a ponerla porque si no me desmonetizan el vídeo en YouTube, ¿vale? Porque esto se pondrá en YouTube. En fin. Pues quiero mis 2 euros, compañero. Mis 2 euritos, para mí que los quiero. ¡Estefanía! ¡Estefanía! Again, Aussie. Punk in the lobby. They have open area hatches, I'm pretty sure as well. Ok. Rook on lobby, okay? Spunky. Legion and Mozzie pushing into square. Square skylight. Swap peeking. Se pone caliente cuando escucha este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella tan bonita por ahí tan solita con esa cinturita. Yo no me acuerdo qué más iba, la verdad. Cantar ese te pone copy. No, es que si la canto me ponen copy, pero es igual porque no se diferencia la canción original de la mía. Vale, entonces. ¡Ah! Es una rabia, pero bueno, esa es la dura vida del cantante profesional barra fantasma. Espérate, me pica el ojo. Se me ha... ¡Ay, ay! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sorry, bro. No, 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 my fault. ¿Me ha asustado? Se me hace ver una cosa negra. ¡Hostias! ¡Qué susto! ¡Uy! ¡Solo motes! ¡Ay! Pues no sé si le quita vida. No. Justo tiene en la cabeza. Pa' matar la tusa. Vale, vas a poner solo emoticonos. Solo que no sé si tengo el comando puesto. ¡Qué F! ¿Veis lo que os digo? Nunca me gusta estar con un Breacher porque siempre estoy, pues, con la cabeza por delante, amigo. Sin embargo, ¿dónde está el termite? Pa' aquí, sí, el termite. El Capi, por ejemplo, debería haber entrado antes que yo. Leon, Peach. ¿Cómo se pone el modo? Ahí está, grande. Ahí, grande el modo emoticonos. Solo emoticonos. Ahí va, explicado. ¿Ves lo que yo os dije? 0,5 ahora. Si eso, mi cálculo no falla. Por eso estudié en Harvard. ¿Cómo con ese pone el modo emoticonos? Aquí, aquí, aquí. Era. Aquí está. ¿Lo he puesto? No sé si lo he puesto, la verdad. Over here, in the office. Pues se ve que no sé. No, se ve que no. ¡Dios, qué máquina! ¡Cuida, máquina! ¡Dios! Ah, pues no sé, no me deja. Bueno, pues eso. Un ratito, en esta ronda solo emoticonos. El que ponga palabra se la chupa. ¡Arre! Y si le gusta, pues no la chupea. Sin duda. No sé, tengo el esto. Tengo el string desconfigurado para que este solo sea emote, pero no me. No sé. Me pone como que sí que está activado, pero no está activado ya. No, respecto, no, no, si lo sé, Katherine. ¡Dios! ¡Qué máquina! ¡Aprovecha, amigo! ¡Aprovecha! ¡Dios! ¡Qué buena! Vale, lo tiene viable, lo tiene viable. Vamos, compañero, vamos que tú puedes. Tienes el castle metido en el refuerzo, destrozado. Tienes a la izquierda, capitao, está en lo suyo. ¡Ay, va, qué buena! Ahora acá, ataca. Bueno, Hosted. Bueno, hallway, and one side. Nos trae. No pasa nada, ahora no pasa nada. ¡Oh, Dios! ¡Qué máquina! Buah, también el valle timing de los cojones, ¿eh? Para ambos, me refiero. Están los dos apuntando y justo cuando empiezan a correr aparece en plan, venga, hombre. Situación de clutch, como diría el gran Pablete. Pobrecita. ¿Qué daño ha hecho el azúcar en este mundo? Vamos a ir. Ya está, gente, ya está. Se acabaron los emoticonos. Que ponga emoticono, la chupa. Y si le gusta, no la chupa. Ea. Se quede con la gana. Vamos a traer con Ivana, tú. Estamos aquí actuando de super. Pero como he dicho, no debería ir yo nunca primero. Ni yo ni el termite. O sea, ni termite ni yo. Pero yo tampoco. Ea, por si acaso. Se pone caliente cuando escucha TP. Ya está, así que al final no me voy a cobrar los vídeos por el copyright. Vale, me hace trabajo, ¿verdad? Sí, porque han perdido antes.
Vale, podríamos hacer una cosa y no la podríamos jugar y tal, porque como van a estar aquí abajo, vale, podría ir el termite a área abierta, romper él por allí y yo pues no hacer nada, la verdad, y ir a mi puta bola. Para. Lo dicho, me gustaría aparecer por aquí, pero... Vale, pues ha puesto una mira. Ah, no, 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 es un maestro. Ah, no, sí que es mira, sí que es mira. Hombre, que sí es mira. Literalmente, eso de que han bajado, bueno, mejor dicho, han subido el tiempo de apuntado es un poco basura, la verdad, no me engañarte. Tío, pero ¿por qué solo venimos los break charts por aquí, bro? One in open area, be careful, one open area. Voy a preguntar, digo, ¿está disparando el trimite para acá? Digo, porque entonces se ha cargado mi cosita. Be careful. No tengo más, ¿verdad? No tengo uno en garaje, estás tú que voy a llevar este desde garaje. Nada, pues me piro. Pues me la voy a llevar en la cabeza, tú. Él es en open area. Hola. ¡Ah, amiguito! Archives clear. Bueno, primero ya, ¿qué? Blue stairs is the LM. Vamos. Oh, my mouse is perfect. Any more? Oh, it's perfect. No, no, my mouse is just... Vale, vale. ¡Hostias! Merch enemigo, una mesa. I'll get the hatch. Opening. ¡Corre, bro! Vale, como habrán puesto aquí la mira. ¡Qué buena! ¿Qué, me pica al costado, tú? Vale, mi compa está arriba, ¿verdad? Vale, en principio no podrían subir. Tengo todas las carreras cogidas. Go plan. One y yo. Nice. Go plan. I can come in. Caldeo, coño. Yo estoy en el piso. Ok, es en el elevator. Coming. 20 seconds. Yeah, it's time. He went into sight, I think. Nice. Se ve que el tío se ha movido, pero no sé dónde. Pensaba que estaba metido detrás del armarito. Por eso he tenido que levantarme para ver si veía algo. ¡Dios! ¡Qué malo soy! Me ha escuchado un momento el audio, ¿vale? Porque este que roca es importante y dice, caramelo, gilipollas. ¡Hostia, defensa! ¡Grande! ¡Uy! ¡Madre! Hablando de grande, Alejandro, bienvenido. Gracias, crack, por esa gran suscripción. Grande crack. Alejandro MG66. Grande es Alejandro ahí. Familia Ninja. Vale, Hugo, a todos los que hayáis canjeado el tema de agregar en PS4 y tal, os agrego hoy o mañana, ¿vale? Sí que ayer dije lo mismo, pero igual hoy es verdad, no lo sé. Se hace apuestas. Un segundito. Chacho, cabrón, que tienes que sacar las entradas, que no dejan, te lo dije el otro día, no dejan enseñarlas por el móvil, hay que sacarlas impresas. Vale. Vale. Pues nada, ahora se diga mi hermano, no preocuparse. Jorge, en directo, ¿puedes ir luego a copiar, o sea, a fotocopiar las entradas? O a sacar las entradas, que me ha dicho Roberto que no se pueden desde el móvil. No entiendo, la verdad, tanto gasto papel. ¡Tacata! ¡It's Dino, bienvenido! No entiendo, la verdad, o sea, yo no entiendo para qué te dan las entradas de forma virtual si luego tienes que sacarlas con papeles en plan, tío, qué absurdo, ¿no? Ok.
Tengo 5000 puntos y no me deja cambiar lo de PS4. Puede ser porque ya esté el máximo puesto. Porque hay un máximo por día, ¿vale? ¡Corre, amiguito, corre! ¡No sufra, amigo! Claro, solo entendéis eso, tío. Igual que el tema del cine. Coño, si te dan unas entradas online, será para que lo puedas mostrar desde el móvil, ¿sabes? No que tienes que gastar papel, tienes que imprimirlo, tienes que gastar ahí... No, no es por el dinero, realmente, es por, tío. Es por el puto papel, ¿sabes? ¡Oh, mamá! He puesto todos aquí. Ah, no está allí, vale. Usa una aplicación Wallet para canjearlas mediante código QR. Y no pasa nada. Dice, vaya F, lo puse sin un mensaje. Dairon, ni preocuparse, compañero. Lo cuentes en intención. En este caso, la intención a su buena, la verdad. No voy a engañarte. A ver si me contesta mi hermano. Dice, en Chile vas con el código y ya está. Aquí no sé, aquí es que debería ser igual, pero estamos en Extremadura. Aquí, no sé. No vamos de un sitio para otro en carromatos de milagro. Vale, ¿sabes? O sea, a ver qué me ha dicho. Son stairs. ¿Cómo se dice? Cuadrado en inglés, tío. Square. Square, square. Walk with me. ¿Es that? Grislock. Dios, qué loco ese humo ahí, tú. ¡Qué máquina! Hostia, me abren trampilla, no me digas eso. Madre mía, cómo te organizo la defensa, ¿eh? Dios. On the stairs. Okay. Just hit a oh, 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 oh. Vale, podríamos hacer un retake, ¿vale? Es decir, esperar a que saltaran a trampilla y en el momento que estuvieran plantando, ir a por ellos, ¿vale? Porque ellos en principio no saben que estamos aquí. O se la sudo, la verdad. Si es esa segunda, por mí, perfecto. Just wait, just wait. Planting, planting. Nice. ¿Cómo cojones se ha puesto a plantar en esta puerta? Con todo su papa gordo, tío. Pues sí. ¿De qué ciudad eres? Mike, soy de Badajoz. Estoy leyendo una cosita, ¿vale? Porque me ha pasado... Roberto, me ha pasado... ¿Dónde vamos? Arriba, ¿verdad? Vamos a ir con un smoke, vamos a rotar, vamos a ponerle una mira. Es que si no, no se me parece horroroso el arma, la verdad. Dice, presenta la página impresa en el acceso del evento, control de acceso electrónico. Pues tonto, da igual, vamos. Vale, vale, vale. Nada de... Coño, yo no soy capaz de... ahora. Bueno, ¡adelante! Hola, amiguito. Desde grande esa leve en el pecho. ¿Qué ha pasado? No me he dado cuenta. Vale, hola, amigo. No, no, aquí se pasa agachadito, ¿vale? Sin ningún problemita, bro.
Solucionado, hermano. O hay un vaso de agua. ¿Esto es un Rostu Calvos? No sé. Seguramente. Pasa que igual el Rostu Calvo llega en 15-20 años, pero bueno. Poquita a poco, amigos. Nunca se dijeron que los Rostu algo fuese en el momento. Ahí está, grande, Guamai, a tope. Aquí. Un Cyber. ¡Hostias! ¡Madre mía, tú! ¡Amigo! ¿Qué me va a volar el bigote? No sabía ese pedazo de pick. Lo peor que ese pavo está en... ¿De mierda está? What the fuck, bro. ¿Qué carajo estás? ¿Hola? ¡Ay, Dios mío! ¿Hay que un puto dron? No, no. What the fuck, pero con cojones, me han abierto aquí todo el... Todo esto, loco. Dale con Cali a tope, a tope. Next. ¿Tengo láser? No tengo láser, no. Nice. One main left, one is in lobby. Las Scully es un lobby, maybe. ¡Madre mía! No sé cómo se llama esta parte de arriba. Mejor dicho, no sabía cómo decirlo en inglés esa parte de arriba. ¡Dios! ¿Cómo se me ha ido? No sé cómo tengo que configurar este arma, pero se me va demasiado. Tengo otra configuración con respecto a la principal. Pues GG, ¿cuánto hemos quedado? 6-1, por si quiste. ¿Cómo haces para usar también...? ¿Qué va? Pero si se me va todas, el arma se me va. Pero porque no sé, no sé qué configuración tengo aquí puesta en el, en este arma. ¡Grande! ¡Venga, vamos, venga! No hay tiempo que perder. Ah, verdad, que ahora viene el arco, tú. Lo he dicho, tenía pensado llegar, o mi propósito para abrir es llegar a Platino 3, pero quedarlo muy, muy cerca de Platino 2, ¿vale? En ese caso, a una partida o dos, o una y media de Platino 2. Página impresa, pero es una tontería, ¿verdad? Vale, sigue por aquí, Narco. Pues creo que no. Voy a ir al Discord. Narco, ¿estás por aquí? Narco, Narco, Narco. Te reclamo. Es que está mi hermano al lado, la verdad. Empecé a enviar un WhatsApp, pues. ¡Narco! Voy a esperar un momentito. Voy a poner mientras anuncios. Mientras voy avisando. Luego vender la cuenta y ¡pam! Dinero y sí, que la cabeza lo ven absurdo. O sea, esa gente que vende la cuenta. El diamante estaba así, en plan, como si valiese para algo, o sea, en plan. En fin. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, el Discord, vale. Ah, mira, está aquí Ancestro. ¡Pero bueno, Ancestrito! ¡Dichosos los ojos! Pero bueno. ¡Pero bueno! ¿Qué tal? Bien, bien, ¿qué pasa? Pues aquí andamos, directito, ¿vale? Bien, sí, bien. ¿Se sí. me escucha bien, no? ¿O se me escucha...? Sí, como siempre. Barro. Vale, vale. Suena como a monillo, pero bueno, sí. ¿Qué tal? Que hay, ¿no? No puedo cambiarme. No pasa nada, compañero. No, está perfecto. En verdad tu voz es así. Ay. Te voy invitando. Nada, que me ha hecho un arco que iba a venir. De hecho, creo que estaba por aquí, pero F. Sí. Vale, pero se pueden jugar, ¿no? ¿O no? Sí, por supuesto, ah, sí, compañero, coño. Grande. ¿Sabes que estaba en 4200 y lo perdí todo en 3 días, creo? Jugando solo. Vaya. De hecho, llegué a 4200 jugando solo, pero y lo perdí también jugando solo. Vaya, vaya. Como el casino.
Lo mismo ganas mucho que pierdes todo. No, pero hoy día en la mañana ha sido horrible. Ay. El mismo diamante 3 veces en mi equipo. Ay, qué pena. Y no daba una, ¿no? No, encima como es diamante, pues me sube el elo. Y en lugar de perder 20 puntos, pierdo 40-50. ¿Cuántas partidas llevas en esta season? Un montón. Bueno, no creo que no llevo las 100, pero por ahí voy. Dale la información, a ver si te sale. Me olvido que hay eso. Coño, pues una vez que la, yo qué sé, algo le han puesto los pobres de Ubisoft. Sí, sí, llegó a las 100. 58 victorias, 46 derrotas. No, 104. 104 jugadas, ¿no? 104, sí. Gano, pierdo de entre 20 y 20. Vamos, que en 40 en 20 partidas estoy en diamante. No sé nada. 40 partidas. ¿Cómo gastan 40 partidas, tío? No, 20. ¿Cómo los cálculos? 20 partidas, madre mía. Tú ya 5 partidas ahí, en plan, uff, castaña, ¿eh? 20 partidas, tú. ¿Qué le pasa a esto con los FPS? Que ya han bajado otra vez. Ahora, vale, perfecto. ¿Qué estás usando? ¿El Vulcan o el...? El normal, el normal. El 11. Diré 11. Sí, porque con el OBS no funciona, el Vulcan. ¿No funciona con el OBS? No es compatible. En vez de capturar el juego, formas, tienes que capturar la pantalla. A mí tampoco me ha hecho mucho... Cambio, ¿verdad? Tampoco me ha hecho mucho, no. Pero porque eso está pensado seguramente para ordenadores malos. ¿Sabes? ¡Hasta luego, amigo! ¡Venga! Es triste, pero sí, porque mi sobrino tiene mi antiguo PC. Sí, le va mejor. Y él ha subido los FPS unos 10 o 20 FPS. Ha subido. Sí. A mí me ha subido nada. Plan, creo que incluso me ha bajado un pelín. Sí, puede ser, ya lo dijeron. Los bajones, los mínimos son más altos. Pero el promedio, el leverage, creo que ha bajado 4 o 5 FPS. Sí, poquito, sí. Es lo que dijeron. Dice, Frankito, dice, Caramelo, ¿qué es eso de Vulcan? Lo tienes en el canal, ¿vale? En el canal he explicado varias veces y tal, por si no lo sabes. Y nada, en principio es una nueva aplicación, que una nueva API, ¿vale? Que te hace mejorar el rendimiento. En los ordenadores malos, en los buenos, o te va peor o te va igual. Es así, ¿vale? No... Hostia, narco. Joder, has venido tarde, cabrón. Narquito. Menos que, parce. Vamos. Pues bien, acabo de empezar. En realidad, Vulcan es una API mucho más actualizada que el DirectX 11. Sí, obvio. Mucho mejor optimizada. Sí. Debería ir mejor, no solamente en peces malos, sino también en peces buenos. Sí, debería ir bien. Sí, lo sé, pero a ver, que ellos lo dijeron, ¿vale? Ellos dijeron que al principio sí. Podría dar fallos a algunas personas. En vez de ir mejor, ir a peor. Pero que luego ya iría bastante mejor. No, sí, está en beta aún. En plan, tienen que... lo están probando. Me encanta mi chat porque no, empieza uno, dice la gallina turuleca y le contesta a otro y luego sigue él así, en plan, me encanta, la verdad. Me encanta. Hostia, ya está, ya has perdido el diamante ancestro. Joder. Ya regresa el tío. Hello, Wack. Hello, pero esos nombres que raros son. Estamos jugando contra un equipo entero, de los OZ. Ya está llorando. Hello, hizo lo que ya perdí, ya soy platino 2, lo puedo ver. ¿Tienes lo de si me suscribo y recibo un amuleto? No, compañero, de momento no. No pasa nada, Cécelo, estás conmigo, ¿vale? No tienes por qué llorar. Dice que Narco tiene la voz de un camionero que fuma 2 paquetes por día. Si solo fuera 2. Pero sí, compañero, sí. He seguido un drone hasta church. No, el yankee, tú. Es la voz y nombre, hermano. Es la voz y nombre. Sí, que no, hermano, Mario. No llego. Que no sí, llego. Persigue tus sueños. Lucha por la libertad, vamos. Ah, qué buena. Calmi, Harry. Sí, porque. Esta vez no fui yo, ¿eh? Ya, me parece raro. Dale tiempo al centro. No, vamos a poner el querido. Que estoy con la main. Rapelean. Sí. Drone
¿Qué estás haciendo tú, ancestro? Dispositivo armado. Eso es que está ocupado. No. ¿Van a plantar algo? Sí. No, 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 van a simplemente romper. Uf. A ver. Me tiró dos fuegos ahí pegados. Joder, tu madre. Pues muy bien, la verdad. Nah, me viene el tipo del garaje. Está GG. No, GG no. Está GG, ¿no? Esto, digo, esto se gana. Esta ronda, digo. La verdad es que me ha encantado, sinceramente. La gallina turuleca ha puesto un huevo. ¿Quién es ancestro? Es... pues bueno, el destroyer de... ¿Qué viste, no? De platinos. Y luego se queda Harstucker. En mi casa todos me conocen, ¿eh? Uf, como la mía. Solo digo eso. No quiero about the capital, about it. What happened, bro? Vale, que sí, que se coge. Dime, sí, man. Fue a venir Narco y se quedó. No, si Narco todavía no está jugando. ¿Por qué has buscado otra cuenta? Yo, he burned my ass. ¿Por qué estás jugando con las Murphy? Don't care about him. That's a kill tanky. Yeah, thank you. Thank you, gracias. Pues yo, mira, soy yo el guapo, no te pongo ni uno, por flipado. Thank you. Gracias. Imbécil. Grande ese pato ahí ahorrando para los 100.000 a tope. Caramelo, ¿Guamai para los capitados? Sí. Sí lo para, sí. Pero te escucho bajísimo. ¡Hola! ¿Me se escucha? Vale, ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Guamai para los capitados, las flechas o no? Sí, lo para, compañero. Por eso se lo ha cogido y te lo ha dicho amablemente. Y tú has sido, sí, gracias. ¿Pero por qué no suena cuando tienen las cosas de Thatcher? Sí, suena, cabrón. No, pero ayer dijeron que había un problema con los sonidos de Thatcher, de Ash y de... ¿Cómo se llama la perra esta? De IQ. El IQ no se está escuchando, dicen. ¿O no se escucha? Yo quito siempre las mierdas cuando escucho lo de Thatcher. Hay mucho problema con IQ. La IQ dicen que no se está escuchando. No se escucha, se escucha además. Ayer, ¿te acuerdas lo que pasó con Anónimo? Que parece que estaba en el punto con nosotros ese IQ y estaba por debajo corriendo en el tejado. Es que hay problemas de sonido en la actualización. Sí, 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 sí. Cosas ayer. Los atacantes han localizado una bomba. A ver, la primera del sonido de ayer, ¿cierto? Sí. Dispositivo en posición. Grande ese guamá ahí a tope. Abre, ¿no? ¡Qué hijo de puta, sí! Okay, esto aguanta ahí, compañero. Hasta allí, hay uno más, ¿vale? En el bridge. Vale, viene otro tío. Ay, amigo, antes sí, ahora no, compañero. Si me lo planta, avisa, ¿vale? Buenísima. Muerto el bridge. Vale, tienes el bridge, ¿verdad? Buenísima, ¿vale? Muerto el bridge. Vale, aguantamos, ¿vale? Lo he dicho, quieres conseguir el diamante. Así que el fraqueo se acabó. Sí, ahora dispara, máquina, ahora dispara. Mira, cuando queda uno vivo, todos son valientes y todos cliquean. Pero cuando están todos despiertos, todos vivos, todos están escondidos como unas perras, en serio. Como tú, Melo. Dime, narco. Uno cambia el data center cuando uno va a los archivos y lo cambia. Uno lo cambia donde dice data center begin, ¿cierto? El primero, ¿cierto? No, el último. Abajo, no, abajo del todo. Sí. Uh-huh. ¿Lo pone justo abajo, debajo de los ejemplos, lo pone. Es que eso le pasa a mucha gente. Pensaba que justo ahí arriba era, no, pero eso es como un ejemplo, ¿sabes? Lo pone justo debajo. ¿Debajo de todos? Okay. Sí, 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 debajo. Donde no hay nada. Sí, que pone. Vamos, si pone exactamente lo mismo.
¿sabes? Por eso es que a mí no me servía entonces, ¿no? Claro, porque tú lo cambiabas desde el principio. Eso es como poner nada y menos. Es como nada. Ten en cuenta que lo de los servidores que te pone SBR tal, no sé qué, no sé cuánto, eso es un ejemplo, o sea, es una plantilla para que tú copies y ya está. No sirve realmente de nada. Y el Spawn Kill con P90. ¿Cuál había leído? P90, silenciador, Aco, Black Ice, Bing. Uas, muy tocho, amigos. Muy tocho. ¿Qué tengo en este? Ah, pero abajo donde dice Data Center Hint. Ahí. Default, ahí está, donde pone default, es, quitas el default y pone. Default. Sí. Pues, está haciendo mal, porque es que antes era ahí arriba. No lo sé, yo creo que no, nunca ha sido ahí arriba. No. Es que a mí no me servía nunca, amigo. ¿No reforzó hatches, no me parece? Yo no he ido arriba, así que no. Tenía que haber ido yo. My fault. No, sí, sí, Dani, Dani, Dani. No, pero no el de bar. ¿Este es mío? Sí, sí, mío, perfecto. Yo, we know there's a fort hatch bar. What? The hatch bar. ¿Silencio? No puedo un fort. It's soft. Droncito para adentro. Sweep en el correo, ¿vale? Creo que eran mejores jugadas caramelo@gmail.com, ¿vale? Mejores jugadas caramelo@gmail.com. Súper preciso ahora la mierda de apuntar. Susto, cojones. Abre una chaqueta, seguramente. Ah, no, es el compañero. Vale. Está abierto el hatch de moto, ¿vale? Okay. Viene en túnel termita. Throw my tunnel. ¿Va a estar? ¿Va a querer estar, maybe? Hold tunnel, please. No, está abierto el. No, se han tirado ya. Silencio, silencio. Están entre el punto. Lobby, lobby. May stairs. May, may. Yeah, nice. Buenísima. Thank you. Thank you. On main. I died, but it was good. Okay, thank you. Thank you. Está diciendo, me está diciendo gracias, en plan. Gracias, en plan. Me has dicho main stairs, pero en plan he muerto, pero ha sido buena. Es lo que me ha dicho el tío. La Valkyria de todas maneras lo ha hecho muy bien, ¿eh? Porque aunque creo que no ha matado, bueno, sí, ha matado a uno, pero se ha pegado literalmente 2 minutos y medio fuera, manteniéndolo. O sea, estaba con el, con ella, perdón, la Ivana, y estaba también el Thatcher. Y es más que perfecto, porque voy yo a Thatcher si quiero. Perdón, mite, 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 mite. Perfecto. Soy minero. ¿Cuál era el glitch aquí para tirar el Ivana en las tres paredes, en las dos paredes? En algún objeto. Yo creo que si pegas en algún compañero, rebota, ¿verdad? Yo creo que era arriba del todo en las. ¿Cómo se llama? En las. Ah, sí, en el spawn mismo, arriba. Sí, por ahí hay algún espejo, alguna ventana, algo. Tiene que ser un objeto que simplemente. Pues eso. Divida.
Pero no sé, la verdad es que nunca lo he probado. Voy a intentarlo ahora. Si es que no. Como... Si es que no está tocando los huevos ahí arriba, lo intento. Vale. Y cuando tú estás abriendo, me le pego yo con el termite, ¿sabes? Donde tú abras, abro yo en el contrario, en el opuesto. Ay, me encanta el chas ahí cantado, a tope ahí. ¿Sabes que la gente que canta es muy feliz? Vosotros significa que estáis muy felices. Melo. Dímelo, Marco. Me vas a hacer un favor ahorita más tarde después de directo. Sí, hombre. Depende. A ver si me compras el Battle Pass de. Te metes a mi cuenta y me compras el Battle Pass y yo te paso la plata porque es que no me está dejando comprar por la puta tienda, me. Ah, vale, por el. Vale. Yo, Thatcher, deberían de meterle PayPal a esta mierda, ¿no? Vale, listo. ¿Qué haces, amigo? Venga, ¿dónde te? No, justo en este lado, tío. Discover, discover, Thatcher. Who this? Yeah, yeah, on cover, on cover. Va a tirar fuera, cabrón. Más que lo parió, tío. Va a tirar fuera los dos. Va a tirar los dos fuera. Dios, que te dejas. No va a tirar ni una granada adentro, ¿eh? Ni una. A esa sí, bien, coño. Soy minero. One garage, one stage. Pues no me engañaron, pero lo mismo me meto a tope, ¿eh? Bandit on door. Vale, ¿cómo vas, ancestro? You guys have to do something. 1 minute. Amigos, nacimos para esto. Fuck, no tengo nada. 1 minute. Yeah, 1 minute for we you. Have to go fix it. No me lo fucking creo, tío. Baja, sube como la puma. Grande ancestro. Puta, vas igual que a mí. Nah, ese no trae por ahí abajo de todas maneras, ¿eh? Te has cargado al Womai, ¿verdad? Ancestro. Estás muteado, melón. Ah, coño, te estaba hablando. ¿Qué te vale, maté al Womai de genera, pero nada, no. Yo vale. Hubiera sido... tres putos alambres ahí. Sí, sí, hubiera sido muy buena porque justo te estaba poniendo yo al Guamai. El Guamai me mató a mí y tú lo mataste. Ya, pero no... Era imposible seguir subiendo. Sí, no, había demasiado bien. Me dice el tío... Tengo que esperar un poco más. Dice el tío, guys, 1 minuto. Digo, ya, 1 minuto también para ti, amigo. Es que... ¿Sabes? No, pero tenía que esperar un poco más. Entraron todos corriendo sin haber droneado nada. Estaba todo droneado, cabrón. Pues sí, hemos tardado la vida entera. Oh. Sí, hemos estado la entera, se quedaba menos de un minuto. Ya, pero hemos estado todos aguantando ángulos. Ninguno ha estado droneando dentro para ver si estaban a la derecha, izquierda. Que sí, se lo ha droneado, se lo está diciendo. Vale, van a estar abajito. Que sí, amigo, que sí. Ahí va. Cantamos otra, canten otra. Vale. Dicho se va a hacer fuerte en bar, creo. Se va a ir para Vier. Ok. Dicho sigue en bar. Dios. Se ni la explosión, hermano. Se ha ido, se ha ido. ¿Y esos niños? Vale, creo que me ha puesto un caíz en túnel. ¡Dios! ¡Qué tryhard! No, no puedo entrar aquí, tienen un puto... Puto caíz, estás que lo rompo, amigo.
¿Cuándo aprenderemos a meter el arma por un agujerito y disparar para arriba, tío? Será muy tocho. Pues amigo, denle vida. Cracks. Vale, pues va a ser complicado, ¿vale? No se puede abrir porque no tenemos Ivana. Perdón, Zache. No, no, Ivana, Ivana, techos. Sigue vivo aquel pavo. Hay un pavo arriba, ¿eh? Ah, vale, muerto, muerto. Ancestro, sigue muteado. Vale, vale. Vale, vale. Drone principal, ¿vale? No me drone al principio, voy a tomar por culo. Oh, my mama. Vale, no puedo entrar por aquí porque hay una puta mira, todo guapa. Hay un Lucian. One tunnel. En charge. Uno túnel. Wow, charge. No puedo. Dos charge y uno en túnel. Vale. Dos charge y uno túnel. Sí. Voy a entrar por el túnel. Oh, ¿me roto túnel tú? No, no, está todo inhibido. No, aquí no sé si voy a romper. Creo que no, está demasiado lejos. No. Es que me ha roto. El cabrón me ha roto todo, tío. A ver, aquí ya está, está. ¿Abierto? A ver si puedo abrir y trampilla. Ahora sí, vale. ¿En inside? Vale, ¿dónde estaba el enemigo? En túnel. Vale. Oh, Lishin es solo. Cabrón, planta. Oh, tenemos que ir por el puto Sedax. Cabrones. Pensaba que tú tenías el Sedax, ancestro. Yo no, lo dejo. ¿Quién lo derrubió en el...? No lo sé. Qué ataque más pocho. Yo estaba cubriendo, digo, a ver si planta. Y cuando veo, digo, si el Sedax está para allí. Ay. Qué F más grande, tío. No, y aquí ya lo he rematado, digo, va, ya no llego. Si lo estaba escondido en azules. Vengo. ¿Dónde van a ir? Ah, de gimnasio. Ah, deben ir al dormitorio, Sara. Sí. Dormitorio y gimnasio. Pues un Thatcher, ¿alguien? ¿Te puedes pillar un Thatcher? Vale, pilla. Ya lo he cogido otro. El uno torpelo. Estoy entre Buck y Sledge. Vale. Por la granada. Ok, ok. Y, bueno, incluso aquí un capítulo hubiera venido muy bien, Ya, pero si cogen guama de lo que sea, Nah, por lo que vamos, tiramos mierdecita. Eso, cambien de canción, muchachos, cambien de canción. Bueno, también es cierto que podéis dejar un mensajito así. Europa, si estoy jugando en WoW, el oeste de Europa. Estás haciendo lo típico, ¿vale? Vale. Castle, supongo, ¿no? Sí, vale. Sí. ¿Tienes Flash Runs? No. Debería ser Sofía, quemando cosillas. Vale, ese es el castle de escaleras, el principal de arriba. Oh, vale. Let's go, nuestro Thatcher, let's go. Tiene mozi, ¿verdad? Oh, sorry. Yo, you got Trojans? No, no podemos, no podemos. Tiene que ser desde la ventana, vale, y no vamos a poder porque tiene que ser a Sofía. Trophy. Sophie, destruye el castle. Dios. Cash clear.
No, 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 güey, güey, no. ¿GG? Sí. Mira, mira que la Sofía, vale, me está cubriendo desde un lateral en el que me está viendo perfectamente si el tío sale. Pues nada, ha dejado que salga y luego me ha matado, tío. Impresionante. Digo, me tiene un ángulo perfecto. Parece que sí, GG. No puede ser la gente tan mala, bros. Lo peor que ahora vamos a ver el rango. No sé ni qué hacer ahora. Nah, está complicado, no sé. Pero... Nah, esto no va a salir. Son más tracer que. Ay, Dios mío. Está atacando Sofía por Alemania, ¿vale? Está adentro. What the fuck, que va, que va. Trade, ¿no? Sí, pero vamos. Yeah, fuck is doing nothing. Yeah, fuck. Wow, birthday. Vamos, vas, cojones, hacer trabajo algo. No van a hacer, que no, no te sale. How did you get platinum one? How did you get? Tío, el puto Thatcher 1-6, la madre que los parió, el Calmy Harry, te llamaré como sea, pero vamos. Do you wanna know how he gets Platinum? Doing more kills than two, dude. Anda, por hablar. Yo, I did more kills than you. Were you caught? Yeah, but you play like a boss. Cetro, baja esos ánimos, ¿eh? Baja esos animitos, que en fin. Pipi. ¿Cómo me pueden quitar tantísimos puntos contra eso? What the fuck? Pues. No lo sé, a mí me han quitado 38 puntos cuando ahora me dan 20. Merecido está. Narco, ¿te vienes? Sí. Venga, va. Pongo anuncio, mi gente. Y deja ya las canciones, hostias. ¿Vas a jugar al principal? No, porque no vamos a estar. No vamos a estar 5 y tampoco voy a estar tanto tiempo. ¿Dónde está Pablo? No sé. Nah, pero bueno, tiene que estar al venir. Nah, pero le doy. ¿Pero va el gordo o qué? Si viene ya, sí. Si viene en 2 minutos no me da tiempo. Así que le doy vida. ¿Gordo? ¿Gordo? Y si yo caramelo fue a tu antiguo barrio, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Qué tal por allí? Señor, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, Anónimo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo van? Aquí andamos. ¿Todo bien o qué? Todo bien, parce. Todo bien. A ver si me deja. Invítame, Melo, soy el narco. Narco. ¿Qué rango estás ahí? Platino 3. No te tengo, invítalo tu sipa de ancestro. Pero no sé en cuánto estás. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Pero caramelo me tiene, ¿no? No, en esta no, es la Smurf. Narco. Punto, rayita, punto. Ah, ya, yeah. Vale, te agrego. Venga, denle vida, putos. Y Anónimo, ¿lo tienen? ¿Va a jugar? Sí, yeah. Creo que. Bueno, me tiene narco. Sí, voy a cargar el móvil, tú. Voy a cargar el móvil, que no tengo batería. Un segundito. ¡Uah! ¡Bebecita! ¿Estamos? No, no estamos. No me conté mi tía de Rolira porque mi tía Kickstarter se movió sin querer. Porque tenían abajo el Kickstarter. Los patos con los patos. Brr. Bueno, de todas maneras, si no, luego vamos. ¿Qué pasó? ¿Viste la canción que le hizo Bad Bunny a Kobe Bryant? Sí, la estuve viendo anoche, estuve escuchando anoche. ¿Está buena o no?
Está chulo. Ay, si no va a tiempo, vale. Rodri, no lo sé, la verdad no lo sé. Porque hoy estaré menos tiempo y tal, pero bueno. Chavales, venga, esas suscripciones ahí arriba, a ver si podemos llegar a la meta de subs diarios. Así vamos un poquito más. ¿Cuál es la meta? 10 suscripciones diarias. Vale, ataque. Serían 300 al mes, está bien. Pues si hago directo todos los días, sí. Carmelo, ¿no te parece que el Season Pass, no, el Pass para allá, tiene muy pocos niveles? Sí, pero yo creo porque está a medias. ¿Cómo a medias? Sí, que realmente son 35 niveles para 32 días, prácticamente para un mes. O sea, cuando una temporada son 3 meses, no creo que sea un pase de batalla de un mes, ¿sabes? Supongo que sea gran pase de batalla de 3 meses. Con sus correspondientes 90 niveles, supongo, 90-100 niveles. Debería. Yo pienso porque, que deberían hacer, que, deberían hacer Season Pass de toda una temporada entera de 250 es que niveles. Debería ser así. Uh-huh. No me gusta nada, en serio. Todo el mundo lo acabó en menos de una semana. Sí, pues que, lo que no, en la segunda. Pero es que se copiaron exactamente de PUBG. No baneamos. No, me parece increíble. Somos 5 y no somos 4 no banean ni uno, tío. Es que ni el Giri. Me parece increíble. Giri, no sé. Kabil Muji. Él también estaba pensando eso en el Season Pass. Joder, tío. Mira su foto. Enviadito. Ah, estamos contra un marico, tío. ¿Contra qué? Un team entero, lo del otro equipo. Ay, ya está llorando. Bueno, pues yo paso de ir otra vez. Vamos con Yaka. Yo paso yo también con un entry. Tú, mira, o sea, mira, el X404 Blade. ¿Qué te pasa? Ya es en un toucher. ¿Quién dice que es? Sí, necesitamos un toucher. Ah, tengo Nash. Que se lo coja anónimo. De Switch. ¿Cómo funciona Lelo? Ahora sí, ancestro, te lo juro por Dios, viejo. Eso es que eres un Nash, sí, viejo. ¿Y por qué metes a Dios en esto? Está bien. Nash no sirve para puta mierda, viejo. Es que arranque. Es que si no, lo mata. Es que... Esto no es arranque, no es una puta scream. Así seamos 5 reclutas, se puede ganar por el medio. Claro que sí, venga. Que estás Ares tú que hay en Platino 1, amigo. Me cago en Dios. No, ahora soy Platino 2. La Scream, no jugó en su puta. ¿Están bajando Platino 2? Y ahora estáis hablando de Screams, el bobo ese. ¡Fantasma! ¡Fantasma que te ha hecho, ancestro! No, incluso con recluta ganamos. ¿Qué rango eres? Platino 2. Y además, Platino 2 largo. O sea, de esto que tienes que jugar 40 partidas para llegar a diamantes, ¿sabes? Ay, la verdad que lo parió. Tigre está en lobby principal. Okidoki. Si Roshan lobby principal, lo matan reforzando Hash elevador. No da tiempo. Sí, da tiempo. Cabrón, son 15 segundos más los que llegamos. Voy para. Sigue ahí. Me vanita, dronea. Dame info. Tiene una arriba abierta en la oficina porque te mata tentando ventana. Vale. Me meto a Sio. Hay un open area. Vale, olvida. Voy para arriba, vale. Narco, ojita abajo. Vale, por si te sale, ojita. No creo. La verdad sí que están dos. Uno. No, eso, está aquí. Buena. ¡Dios! La era. ¿Muerta? La muerta. Cocina. Abriendo, ¿no? Arriba, en todo. Vino por escalar de mi lobby, banana. Llega el lobby, ¿vale? Llega, ¿qué? No, está en mi lobby. Main lobby. Muerto. Dice que lo tumbó. Ok. Vale, vida, ¿no? Left. Es que no sabía que si me decía que el left estaba el herido o left el enemigo, ¿vale? El vivo. Bueno, estaban los dos ahí. Left, estaban los dos. What the fuck? Nice.
Brrra. Buena, buena, buena. Nice. ¿Será corralale? Pegamos al Jagger. Sí, la verdad que sí. Pasa que estaba esperando que me pingara. ¿Se llevó a dos? Sí, sí, sí. ¿Estás llevando a Thatcher? ¿O solo me mató a mí? Solo te mató a ti, creo. Qué triste. Más triste es la Valkyria, tú, que me tiene un C4, me explotaba en los pies justo en el último momento y me lo cargué. Me cargué el C4, tú. Yo en plan cámara lenta, no. Digo, sí. Yo creo que re buena kill, porque salí disparando y no me dieron solamente 50 puntos para matar al primero. Al Thatcher. Thatcher. La Valkyria en Cyber. A uno que estaba arriba. Sí, salí disparándole a ese maricón y no me dieron los puntos completos. Sí, sí, fue el de Cyber. Le hiciste Wallman desde cuadrado, ¿verdad? Uh-huh. O disparaste de allí, sí, sí. No, de atrás de dentro. Sí, despacho, lo que sea, etc. Sí. ¿Te gusta el baloncesto? Pues no mucho, la verdad. Jugarlo, sí, a mí todos los deportes me gustan jugarlo. Ahora, verlos me parecen más eso. Tienen mira, Jagger. Vale. 10 segundos y fuera. Lichen puedo poner archivos. 5 segundos para la inserción. Hay que localizar y... ¡Qué voy! Sorry, estaban viendo las entraditas, yo te voy. Vale. En camino. Mismo sitio, ¿verdad? ¿Están abajo? Vale, mismo palan, ¿vale? Droneo. Ah, vale, perdón, sí. Sí, sí, sí. Te quedo de afuera. Yo estoy en tío. Estamos a Thatcher en open area. Voy, ya estoy yendo. Tiendro, ¿vale? No abro una cocina todavía. Vale. Yo estoy en tío. Nice. ¿Muerto Jäger? Servidores. Tenemos a alguien encuadrado, ¿eh? Abajo de escaleras de mármol hay uno. Smoke. ¿Quién es Ivana? Ivana, dale trapilla. Cubre de Thatcher, estoy yo aquí. Cubre de escuela será. ¿Un tío sí Ronald por garaje? ¿Por ahí cerca de garaje? Sí. Ahí. Así que tiene que estar lobby, ¿vale? Trampillas abiertas, ¿verdad, Narco? Arriba, Lishon y Gate. Están arriba, Lishon, cabrón. Ah, cabrón, pero estamos abriendo. Pero vas tú solo, ¿eh? Es función de entry flag. Tampoco me avisan. ¿Dónde es el selection? Estoy disparando abajo. Está por main. Mi lobby. Camino. Supongo que está en la puerta de mármol abajo. Lobby, banana. Down the banana. Look out. Banana, dijo que banana. Archives. Tiene dos, Narco, abajo. Abajo de mármol tiene dos. KD y Smoke. Look out. Quiero meter un C4. Glacian. Big. El server está limpio. Narco, ¿me cures y planto el server o qué? Nice. Había otro más arriba, me parece, Jármelo, voy a intentar plantar el server. Está limpio, bueno. No lo sé. No, vale, hay que darle vida, ¿Qué hay de abajo de mármol? Está pegado. Frente a la puerta. Mi smoke está en bomba de A. Aguanta. Queda rojo. Vale, te vas a tener que meter a tope, ¿eh? Buah, fallo mío. Vale, métete a tope, ¿vale? Aprovecha, tienes que te meterte. Creo que Kate sube, creo que Kate puede subir. ¿Plantando? Aguanta, ¿vale? Sí, sí. Kate va subiendo. Sigue, ¿vale? No, ni te muevas, te tiras al suelo, ¿vale? Al suelo, tírate al suelo. Arrushó. Tengo una tira. Me mató. Escopeta de mierda esa. A uno de vida estoy. Está uno de vida, Kai. From the block. Bebecita.
Dios. Lo de caramelo es un secreto que nadie se entere. ¡Grande! ¡Uva! Después de que no lo después de picar la primera vez y no lo mataste con la ráfaga este, dije, ya te mató. No, no, hice prefire. No, no, pero van dos veces que le pega en el pecho y no lo mata, ¿no? Le hizo dos veces, sí, en el pecho. Sí, o sea, y en la, ahorita también. Es que pecho... El pecho no es cabeza, amigos. Yo esa marica reventé hace caer y quedó uno de vida. Y me metió un escopetazo y me tumbó el piso de uno. Pensé que había nerfeado la escopetica esa. ¿Con qué le pegaste? ¿Con qué escopeta dices? Perdón. No, él me pegó con la escopeta de él, pero pensé, pensé que le habían nerfeado la escopeta de mierda esa. Ah, no, le quitaron fue el Aycock, ¿cierto? ¿A quién? Perdón, estoy un poco... Kate. No, Kate, creo que igual la tiene, ¿eh? No, ok, sigue teniéndola. A Kate no le hicieron nada. Sí, le quitaron al maestro, creo, fue, ¿no? Ah, maestro, el Aycock, sí. Y el caramelo, el crack. Ok, ¿tú ya tienes el Aycock? Claro, en la escopeta. Pensé que la había apreciado. No. Están arriba del todo. Ok, han aprendido. Voy a meterme corriendo como un negro por abajo. Ha sido buena, Mateo, ha sido buena. Si no hay alambres de mármol, me subo corriendo por mármol. Eso, como si, mío. Va a ser spawn pick de. En garaje, seguro. Doc se va a quedar. Ventana a garaje, ¿vale? Doc se quedó en principal, va para lobby. No. ¿Quién está en garaje? Nadie. No, era. Parecía Doc, pero nada. Doc se sube arriba, Dime que te hice pa. Pero ¿me lo puede dragar? De momento nada. Quizás de los Twitch cuando me notifica el stream. Grande, nada, a tope. Es un elevador. De arriba. ¿Muerto? Viene dentro del sensor, cuidado, creo. Dios, un cuadrado, creo banana, que es pulse. Banana limpio. ¿Ya? Estoy ya en banana, estoy en banana. Vale. Hay casos en los dos lados. Si no estoy aquí para ir al partido, vamos a otro. Ya, perdón, va. ¿Quién es el de Ivana? Vale, Ivana brinda, vale. Vale, corta atrás si puedes. Vale, escalera, Thatcher. Vale. ¿Qué tal, por favor? Vale. No, 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 hacia adentro. No, no, no. Cubran cuadrado. El que queda está en dining. En el comedor esa mierda. Vale, planta. Meeting, ¿verdad? Dale, sin problema. ¿Dónde está? Directa afuera, ¿vale? Vale. Buena. Es que les dije, si metía rushando los mataba. Buen arqueta, o sea, ancestro. Estaba tocado el castle, ¿verdad? Estaba reventado. Sí, le casi en el ombligo. En la mierda. Vamos, no, pinche putos. Una más. Vale, vamos arriba, abajo. ¿Dónde queréis ir? Más safe. Abajo, por favor. Abajo. Vale, me quedo si queréis en servidor, ¿vale? ¿Me cojo Cade o no? No estoy seguro. Perfecto. Vale, sí, guay. Vale. Okay. Francopeta. O. La auge. Perdón. Los haches. Necesito que. Voy yo a cerrar Open Area. No. Tú vamos a abrir Open Area. Ah, vais a abrir. Vale, pues cierro trampilla cuadrado, ¿vale? Sí. Bueno, pues cierro arriba del todo, ¿no? ¿Qué quieren que cerrar? ¿Arriba del todo? Sí. No, vení para acá, vení para acá. Vení. Vamos a cerrar una acá porque cerremos. ¿Cuál es la actualización? ¿Tienes? Zeusito, el parche que han puesto para consolas es el que tienes en el canal, ¿vale? Es el 4.3, el que ya dijimos. Uy. A ver, pensaba que me había muteado. Le he dicho, el parche que ha pasado ahora para consolas, ¿vale? El del parche 4.3 es el que ya dijimos hace una semanita y media, ¿vale? De todas maneras, ya hicimos un pequeño resumen muy rápido hablando del tema de Vulcan, pero bueno, para consolas no influye, así que eso. ¿El cuarto pequeño o los dos? Los dos para mirando para abajo. Hay que cerrar arriba. Lo he dicho, me quedo en servidores, ¿vale?
¿Vas a la caca ahí? Barricada de puerta extendida. Me cago aquí. Twitch. Toma ya. Ya lo he ordenado tus Twitch. Se tiene que quedar con el ascensor. Estaba con ACOG, tiene que quedar el ascensor. Ahí. Sí. Digo. ¿Qué le dices a mí? Sí, me cuida el ascensor. Está baja. Ven, cura el ascensor, viejo. Sí, acá abajo estamos solamente dos. Listo, no me lo metes por el ascensor, bis. Están en garaje ya. Por eso te dije. Que sale, el ACOG tiene que estar en garaje, el ascensor. Bueno. ¿Muerto en el garaje? Dice Mateo: ¿quién ha llegado a 5K? Porque a 5K solo quiero llegar yo. Adelante, Mateo. Ahí. ¿Qué es esa as? ¿Dónde has ido? Trampilla. Decidme que abre. Vale. Vale, ¿dónde es ese puseo, ancestro? No lo sé, arriba del todo. Vale. Tercer piso. Antes, mira, tras que le puse a llevar, perfecto. Vendo serve, ¿vale? Voy a apoyarlos. Espera, no, estoy ahí. De aquí tengo los hatch. Te cojo archives, ¿vale? A ver si puedo pillar los archives. No, pues no, no, no. ¿Muerta gas? Vale, aguanta él en camino, ¿vale? Abierto. ¿Muerto uno lobby? Vamos a sacar abierto. Conmigo, ¿vale? Gracias. Nada, uno. No he herido, el último lobby, ¿vale? Tanto lobby. ¡Ah, qué liado! Sí, malísimo con la pistola. Reviviendo. ¿Is revive? ¿One injured? Yeah. Ok. Ya. One more, very low. Lobby, ¿vale? Soy malísimo con la pistola, la verdad. Just wait. Está, sigue el lobby. Sir de Besa, gracias por esa suscripción. Sir de Besa. Al principio, nice. Chavales, bien. Pero yo no hice ni mierda. Para abrir paredes, ya. Yo estaba deseando que alguien viniera a ayudarme. Porque digo, tengo la pistola, no doy a ninguno, tío. No daba ninguno. Sí, pues no. Digo, por favor, que alguien me ayude. A mí me están dando los dedos que jode. ¿Eso será artritis o qué será eso? O el no, bueno, frío, ¿no? Pues estará en verano allí. Yo soy viejo, me puede dar artritis. Bien jugado. Grande. ¿A cuántos puntos te manda ahora? ¿Ciento y algo? ¡75 nada más! ¡Pero bueno! ¿Esto qué es? ¡Vaya robo! Bueno, 90 puntos me dio. ¿En serio? Soy el que menos puntos le da y el que menos partidas lleva, okay. Menos rango que es. What the fuck. Parecer, sí. Manos arriba. Esto es una draco. Vaya tela. Vaya telita. Soy el que menos puntos le dan. El que más arriba siempre está en clasificación. Y el que menos rango tengo. No entiendo. No entiendo. Apenas he jugado 16 partidas en esta cuenta. Yo llevo con esta 21. Sí, pero por eso me da. Sí, vale. Entonces sí. Pensaba que tenía más hechas. Sí. Yo con la mía llevo 500. Jeje. No, hombre, esta temporada no puede llevar 500. Ah, no, eso sí, no, sí. Digo, me ha llevado 500 pero... en dos meses, bro. Ey, para, que se venga uno más. Pues Clevida, Smito, ¿te vienes? Venga. A Cacardoso, esta no nos veremos, compañero. ¿Esmo viene? Sí. Supongo. ¿No dijiste que Esmo venía? Sí, supongo. A ver si viene. Okay. Buenas, Mr. Zauer, bienvenido. Esta partida ha sido fácil, en verdad, ¿eh? No sé, ha sido demasiado rápida. Ya está. Venga, Smito, te invito, que no te tengo que perder, compañerito. Es que era el partidito, ¿no? De... El Badajoz Granada Máquina. ¿No está lloviendo ahí o qué? Pues no sé. Paso luego, hombre. Dice, Carmelo, ¿por qué la gente usa bandis con alambres? Porque, no sé.
No hay muchos que tengan alambres y no sé, hay demasiada gente con rotaciones. O para, con granadas, escopetas para abrir rotaciones. No sé, tú eres el típico que usa C4, ¿no? El típico que se queda en punto con el C4. Top fragger. Que no ayuda al equipo. Que nada más que vas a matar, y. Ya está. Los buenos días cuando Bandy tenía 3 alambres. Es verdad, tío. Era el, único operador con 3 alambres, tío. Qué fuerte. Sí. No me acordaba, ¿eh? ¿Estás entrando, Esmo? Sí, sí, está entrando. Está entrando. Vale, pues te agrego que no te tengo. Ninja.sresmo, ¿verdad? Sí. Ah, me dice que... Ah, ya, vale. Te acabas de conectar. Sí, sí, me acuerdo. Yo me acuerdo cuando Smoke tenía... La SMG tenía el recoil vertical. Smoke... Y Echo. ¿Qué prefieres, el stream o vídeo? Me gustan más los vídeos... Claro. Me gustan más los vídeos, el chungo de fútbol. Me gusta más hacer vídeo, la verdad. No sé, me siento más... Bueno, está guay. Veo más fácil el tema de hacer directo. No sé, el hecho de que... No sé, supongo que el hecho de que sea más fácil hacer directo que vídeo, no sé, como que me echa un poco para atrás en plan... No sé, es estar aquí, leer al chat, en este caso sois todo buena compañía, así que no hay problema, la verdad. Y es jugando algo que me gusta, así que no es complicado. Vale. Y demás, estáis viendo una partida que lo mismo sale bien que lo mismo sale mal, entonces en plan... ¿Sabes? No es como un vídeo o sale bien o no vas a subir una partida en la que te hayas hecho un 0-8... En la que no haya pasado nada interesante, ¿sabes? Aquí me hago un 0-8 y lo habéis visto porque es un directo. O sea, no os la puedo negar. Confío en el Badajoz esta tarde. Llegas a Diamante y ganamos el partido. ¿Qué va? No me va a dar tiempo a todo. Desde como la oreja. Mientras que solo sé la oreja, Mateo, por mí perfecto, amigo. Me acuerdo que Serenity lo jugué, en PC. Serenity lo jugué en PC y en consola, ¿no? No lo sé. ¿De cuánto te costó subir a Platino 1? Pues 4 partidas, porque me pusieron Platino 2, gané y. Ya está, la verdad. ¿Voy a jugar algún partido de Rainbow? No lo sé, la verdad, no lo sé. Sí, depende mucho, como ha dicho Yandres, de la cantidad de alambres que haya en el equipo. Por eso se suele usar Bandit con C4 o con alambres. Normalmente se usa siempre con alambres, ¿vale? Si ya está hecha en un equipo competitivo una estrategia, pues ya debe, entiendo, la verdad. Pero lo más normal es eso, porque el bandit que suele quedar haciendo bandit trick, o se pone las cargas, o se pone... Pero vamos, que puede ser un roamer perfectamente. Lo he dicho, prefiero tenerlo siempre con alambres porque me parece más útil para el equipo, ¿vale? Si yo no hago nada, porque me matan enseguida, no pasa nada porque tengo... Y he puesto los alambres por lo menos, ¿sabes? ¡Hostia, gente, no he puesto anuncio! ¡Anuncio que va! ¿He puesto anuncio? Ah, pues ya lo he puesto antes, creo que sí. ¿Me puedes enseñar en la config? Creo que si pones... Es que creo que había un comando para eso, pero no me acuerdo. No, cabrón, no quitas un Jackal, quitas un Thatcher. Ahí Thatcher, está. Thatcher, no. Sí, sí. Me han dado 100 puntitos de jugar contra Chetos, claramente. ¿Ah, sí? Hijo, pero si. Tú jugaste. Fue ayer. Pro, ¿qué dice Sam? Fue ayer. Pero. Ayer te los dieron. No, me los dio ahora, cuando inicié el juego. Ah, pero ayer jugaste. Claro, contigo. En el directo. Ah, pues. Qué raro, ¿no? Y ayer sería otro día. Sí, debería ser otro día, sí, sí. Sí, porque ayer jugamos todos juntos y a mí no me han dado nada. Venga, ese niño, a ver si alguien le coge el pescuezo y se lo quita, vaya tela. ¿Y gritando? Sí, que no pasa nada. No lo escuchas por los audífonos. Eso pasa, a mí muchas veces la gente aquí escucha algo que yo no escucho porque tengo los cascos puestos. Sí. ¡Master 45! Los lobos, ahora que tengo cabras, se escucha fuertísimo cuando gritan. O los dragones, sí, pero... sí. MSTER45 se ha suscrito a la familia ninja. Grande Master45, gracias por esa gran suscripción. Y nos acercamos a la meta de subs diarios. Hoy está viendo muy poquita gente. Hoy está viendo muy poquitas suscripciones, no digo nada. Pero bueno, ¿cuánto lleva el directo? Llevamos... lluvia. Llevamos una hora y media apenas. Le he dicho, 4 suscripciones, poquita leche, ¿eh? Animarse, además hoy no salió ni el tren del hype. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con el tren del hype? ¿Otra vez se le muere un hijo al maquinista? Vale. Uy, estamos. Dios, todos muteados, tú, la primera vez. Qué triste, ¿no? Sí. Vale, me cojo yo una mirita larga. Pero no tengo puesto el láser. Sí, está puesto el láser, perfecto. Esto es vida. Vamos a cambiar color. Un azul turquesa. ¡Ay, Dios, no me haga! Dios. No voy a conjunto. Pues tenéis hardcore, me alegro mucho, la verdad. Me alegro mucho, compañero.
¿Qué es el tren de hype? El tren de hype se activa cuando hay donaciones de más de 100 bits o suscripciones, ¿vale? De cualquier tier. Y cuando se activa, pues todos los integrantes de esa participación se llevan emoticones exclusivos. Y a más niveles vayan consiguiendo, a más vayan participando, pues más se va consiguiendo. Está súper chulo. ¿Te me cae en la cabeza y me queda inconsciente? ¡Uy! ¡Forkemon! Dice el caramelo, vengo a jugar al baloncesto y a verte jugar mientras meriendo y me encanta cuando haces directos. ¿Vosotros? Vale, jugamos 6, ¿vale? No vamos a hacer el canelo como siempre. No hay rotación, chavales. Tienes de la casa 11-4, Capcom. Sí, eso, Anónimo. Anónimo, ¿tienes o granadas o C4? Anónimo. Tengo C4, tengo C4, ¿lo gasto? Back viene sí. Para abajo, viene corriendo. Sí, su madre. Vale, info, ¿vale? Creo que están rusheando. Sí. No sé, me parece escuchar algo. Cuidado por atrás. Gracias, Sir, te besa. Gracias, compañero. Hay que viene por abajo, ¿eh? Ok. Bueno, jugamos 6, ¿vale? El bus que entró en puerta. Puerta de escaleras. ¿Me entra? En punto. P3 Rucon se ha suscrito a la familia. La madre que los parió. La madre que os parió. ¡Pelucón! Gracias por estar en su suscripción, compañero. Ahí en el tiempo perfecto. Diego Caramelo, he aprendido mucho contigo y me gustaría jugar contigo algún día. Pues algún día será, compañero. Muchas gracias por esos 3 mesazos. Vale, lo de siempre. Esmo, ¿qué te dije ayer? Por eso digo, ¿qué te dije ayer? Que si miras una puerta, no te expongas de la otra, ¿vale? No me expuse. No, sí, el back me disparó un poco y luego se metió sin pensar el back sin cabeza, sí. Para adentro. ¿Cómo estará? Ese va a ser como el meme que has enviado. Plan Caramelo, 5 para 5. 2 segundos más tarde, 1 versus 5. En plan, oh madre. Pero no, los dos sigo, ¿parpadeas? Sí. Parpadeo. Y en plan, ¿pero qué cojones ha pasado aquí? Si ya se han morido todos. Comuníqueme este lado, Capcom. ¿Qué usas, granadas o lo otro, Anónimo? Ya me cambié a granada. Vale. ¿Por qué usas P90? Porque mola. ¿A dónde te comunico, Esmo? Junto al lado. ¡Caca! Falta un refuerzo, ¿vale? El de cámara. Voy. ¿Qué pin debería tener para que el juego corra rápido? El juego va a correr igual de rápido tengas el pin que tenga, compañero. Yo ahora mismo tengo 47, pero si te refieres para que el juego vaya normal, de 40, 50, 60, 70, 80. De 40 y 80. Hola, buenas, bienvenido. Alambrada lista. Están en el balcón ya. Salta, amigo, estás deseando. Tienen Twitch. Creo que escaleras, ¿no? Escaleras de este. Entra por biblioteca, ¿vale? ¿Te has hecho muerto? Vale. Entró una Twitch. Sí. Tron, vale. De Besa te dedico una kill. Vale, de Besa. Buena, narco. IQ. Vale. Vino de trofeos, IQ, tocadísima. Vale, vamos a aguantar. La tengo mismo. No piques. Vale. Tengo acá. Dos, termita y Twitch en Paraplay, está abriendo. Vale, podéis aguantar de punto, ¿verdad? Permita dentro. Narco, a tu lado.
Me entró, tío, cabrón. Dios. Ah, no, coño. No. Ah, voy a. Vale. Te están droneando, Caramelo, atrás. 90, te dronearon. Te pillaron. ¿Te va a IQ? No entiendo cómo siempre morir los primeros del punto, tío. Es algo que... todo el tiempo, tío. Me tiene que cubrir un chico. ¿Dónde hicieron acá? Ah. Que mató ahí, el que mató a la persona ahí en no cuánto es. Sí, de 90. Increíble, tío. Buena. Baja la IQ. Y yo sé la este. Plantando. Puedes subir, está limpio. En front priest termina. Te piquea piano. A tu derecha. Se venía. Vale, te voy a uno por trasera. Ah, oh, este, sí. Vénete. No sé cómo os matan tan rápido, lo digo en serio. No entiendo. En punto, no entiendo. Os abren ahí siendo, no sé, no entiendo. La verdad, me parece algo surrealista, la verdad. De hecho, me he quedado yo dentro. A ver lo que tardan en entrar. Es que no sé, me parece un poco. Me parece muy absurdo, tío. Dos veces lo mismo, me dronean, estoy muerto. Me ha entrado, en plan, tío, ¿qué estás mirando? Si solo hay dos puertas. Dos puertas, dos, tío, y entran por una puerta en la que no hay nadie mirando. No sé. Grande, claro que sí, dice. Dos copas en la L con P90, si dices así. De toda la vida, compañero. El que diga que dos copas en puntos, que no juega en su vida. Conmigo. Y encima cambiamos. ¿Por qué hemos cambiado, tío? No sé. Yo escogí la otra mierda. Vale, tira. Pues lo que no puede ser que me quede en la L, no venga nadie por L y os entre en el punto por, no sé, como... No sé, tío. Rotación, ¿vale? Ya la hago. Estoy poniendo la zona. N significa Nastray, en plan, buen intento. Pero, Caramelo, sí vinieron por L. La IQ vino por L, me mató de L. No, IQ vino por habitaciones. No vino de L. Rotación. IQ te mató de aquí. De aquí. Esto no es L. O esto es L, ancestrito. Mira, aquí es una tontería. Aquí me podría haber puesto otras cosillas, pero bueno. ¿Por qué rompe las ventanas? Porque me caen mal. La pastilla caducada. Uso todo en muy alto. Exceptuando un par de cosas. O debería. Vale, en principio uso todo esto muy alto, ¿vale? O sea, tengo la cuenta de smooth. De aquí para abajo todo quitado. Droneando, y uno ya en balcón. Dos en balcón, tres armas y tres por más. Vale, entran a master. Sensor de latido activado. Instalando ascensor. LOL. Ivana con escopeta o Amaru, ¿vale? Baño. Sí, debes haber comprado. Amaru a 10 de vida. Tenéis una manía de vender los sitios, así porque sí, tío. Slash abajo tuyo, anónimo. Slash. Cubre yo astronomía. Se trepó. Vete a astronomía, vete tú si quieres astronomía y cubre desde la otra bomba. La Twitch para Carmelo. Ah, chica, no lo tengo. Sí, tengo una escalera. Me tiran granada. Aguanta, uno más, master. Cúbrete la o Alibi, si no te preocupes, cúbrete la. La roja hay uno. En puerta de aviación. Ciervo.
Hoy es tu día de suerte, Sir Devesa. Viene un para. Gratis, ¿sí? Que te llevas. Hay que ir a la puerta de la izquierda. Ale, ve. No, qué fe, tío, no escuchaba. Uy, no me he enterado de la carta. La verdad, estaba un poco jodida. Sir Devesa, te dedico una kill. Sir Devesa, esa anterior para ti, ¿vale? Estaba pensando, tío. Pues nada, muy F, la verdad. Sí, te voy a atender un momento al WhatsApp. Vale, en camino. Tío, no puede ser, tío. Hemos perdido todas las rondas en puta defensa por... No sé, tío. O sea, todos muriendo súper rápido. En las dos primeras rondas de defensa, los que están en punto mueren al minuto. En plan, me han entrado en plan, coño, ¿qué estás haciendo? Cubre, cojones, yo qué sé. Son tela bueno. ¿Qué coño van a ser tela bueno? Si son... personas, jugadores normales, tío. Pasa que somos malísimos haciendo todo, tío. No tiene ningún puto sentido. ¿Habéis visto la diferencia entre jugar solo y jugar acompañado? Jugando solo, juego mucho más a gusto. ¿Por qué? Porque no tengo que estar pendiente de lo que haga la gente. Que la gente lo dé la gana. Dice, no es, fácil, no es tan fácil quedarse en punto como todo. Dice, venga ya. Venga ya. Venga ya, hermano, venga ya. Me vas a decir que estás... Mira, me vas a decir en serio, con tus dos huevos gordos, que en esa posición no es fácil cubrir una puerta. ¿En serio? ¿Entre dos tíos? Venga ya, hombre. Venga ya. Venga ya, hombre. Ahora, que no sepas defender o no sepas jugar es otra cosa. Vale, ¿queréis atacar más o qué queréis hacer? Sí, no, yo creo que... No, pues todos vamos a entrar de frente. Tiene muerte en la librería. Vale, tienen cabida, vale, ojito contigo. Dame un segundo, ancestro, voy contigo. Nada, F. ¿Eh? ¿Dónde ese? Capcan, abajo, en librería. 10 de vida. Cuidado, Blastir. Twitch, lo matas. Al Capcan. Ok, aguanta, vale. Hasta dos toques. Nada, tiene que haberse pirado, Tiene que estar rotando por el culo. Sigue ahí, vale, vas a ir. Lo mismo sube para el principal. Sube para el punto. Está todo sin vitrificar, Pues ojito, que alguien te cubra, ¿vale? Vale, uno master uno. Cabrera master, ¿vale? Capcan. Tiene el lash. Hace que ponerle en Wolvan, lo matan de una. Vale, muerto. Se ha acostado todo el rato ahí, tú. Ojito, estaba más. Cabrera master, ¿vale? Cabrera estaba por roja, cuidado. Atrás. Abrí punto, Me quedo cubriendo larga. Vale, tengo uno detrás de barra. Ah, pues no es ese. Caer dentro del punto, en la, vale. bomba. Justo ahí, pegado a la bomba. Se va para Bolt, en Bolt, en conector está. Vale, Esmo, aguántame, ¿vale? No entres. Vale, planto en barra, ¿vale? Caviar en conector. ¡Dios! Hemos tenido mucha suerte, ¿eh? ¡Uy, muchas gracias por esa gran compra, compañero! No había nadie en punto 3. Es que a mí sabéis lo que me pasa. Dice que para caramelo todo es fácil. No, tío, es que todo lo que yo sepa hacer me parece... coño, que todo el mundo lo puede hacer. En plan, tío, que no soy una pasada de jugador, tío. Soy una persona normal y corriente. Entonces, si yo puedo hacerlo, todo el mundo puede hacerlo. Es así, y por eso siempre soy tan estricto con todo el mundo. En plan, tío, si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Y punto. Ahora, si yo me creyese mejor que todo el mundo, vale, entiendo que tú no puedes hacerlo, yo sí puedo, pero porque yo soy mejor. Vale, si yo dijera eso, entonces te lo entiendo, vale, pero tío, no me jodas. Si digo que defender es fácil, o cubrir un punto tan fácil como este, y otros puntos no lo sé, ¿vale? Porque otro punto está todo el caso hecho, pero hostias, tío, que es que solo tienes que cubrir una bomba. O sea, una puerta, perdón, porque la otra la estoy cubriendo yo desde el arca. No entiendo. No sé, la verdad. Siempre lo he dicho, en plan, digo, para mí defender me parece más sencillo que atacar. Y si perdemos ahí tres rondas tan absurdas como esa,
Vale, un segundo, ¿vale? Me llama mi hermana. Vale. Han abierto hojas de astronomía en la mierda. ¿Qué están? ¿Cocina o algo? Astronomía, astronomía. Vale. Astronomía. Uy, vale. Ojito a Valkyria salvaje. Pete la cámara de Valkyria. Vale, ojito a Valkyria, ¿vale? Valkyria en baño. Sí, le pete la cámara ya. Paso para astronomía. Vale, si puedes ronearme, termita. Vestidor limpio. Uno pilleando para vestidor. Cuidado, de la puerta. Valkyria muerta en astronomía. Se piró, se piró. Vale, vine de baño. Bandit, bandit en punto. Caber está abajo, abajo. No, 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 no. ¿Quién es el de esa ventana? Permite, jamás gente por ahí, melo. Caber está abajo, astronomía. Hostias, pulse, ojito, termite, pulse. Tiene que estar debajo tuya, ten cuidado. Muerta. Vale, con cabeza, ¿vale? El último es pulse, ¿vale? Creo que es pulse, ojito a eso. Vale. Vale. Info. Dios. No. Vaya tela, tío. Roto dormitorios. Se metió corriendo la bomba de ice para poder dormir. Vaya tirita, tío. Fuck. Y nunca hagas eso para esa ventana, Esmo, tío. Me has jodido enterísimo. Estaba picando el ID prefire porque no te saliera. Te iba a salir. ¿Pero qué me va a salir? Pero si lo estoy picando. Y además, si no termite siempre... Bueno, da igual, no pasa nada. Bien hecho. Vale, me he hecho la última. Anuncio, gente. A las 9. Madre mía, mijito, madre mía. Si es que no, no, te digo en serio, no, no entiendo, pero bueno, XD. ¿Por qué no lleva escudos anónimos? No lo sé, la verdad. Tampoco lo hubiera servido mucho. Vale, bueno, en fin. Lo bueno es que tiene comunicación. ¿Comunicación de qué? Pues si... Nada. Sí, es eso, bueno. No, suerte tuvo de que el tío, de que el pulse estaba abajo y no le tiene un C4. Es más, de hecho, una chonada en plan C4, pulse. O sea, le he dicho pulse, termite. Pulse, termite. Y sigue en el mismo sitio, en plan. Mira, si llegase yo el termite, de primeras, sin escuchar nada, me mata el pulse de abajo con el C4. Pero como la gente tiene esta pota de mierda, pues. Pero no, no sé, no, no entiendo. Yo es que tengo mucha paciencia, pero es que esto ya no se llega a un punto que es en plan, tío, que es esto todos los días. No sé. No tiene sentido. Mira, aquí por ejemplo, en este punto, vale, este sí, está más abajo del todo o arriba del todo. Vale, en este caso sí que es bastante más complicado defender y tal. Pero bueno. XD, como diría el Bart Simpson.
Dice, porque les digo a mi, dice, en este caso te entiendo, Caramelo, dice, porque les digo a mis amigos que cubran algo todo easy y luego me matan de donde les dije que cubrieran. Y luego dice, no, es que estaba. En plan, me importa. Yo, te lo digo en serio. Yo cuando digo, cubre esto. Digo, tío, me ha matado donde te he dicho que me cubrieras. No, es que estaba. Me importa verga. Me vale verga de lo que estuvieras haciendo. Te he dicho que cubrieras esto, tío, coño. Ya que por tu cuenta no eres capaz de pensar por ti mismo en este sentido, pues, cojones. Grande Forkeamo, dice Caramelo. Mis últimos bits, que muchas gracias por todo lo que haces. Me has enseñado a jugar y siempre disfruto de tu contenido. Por favor, manda solicitud cuando puedas, please. Lo dicho, esta tarde o mañana, ¿vale? Me pondré a... seguramente mañana. O sea, esta tarde, iba a decir, esta noche o mañana, ¿vale? Si ya saben por qué, cómo, o sea, cómo se pone, ¿para qué le invitan? Bueno, ¿dónde vamos a defender primero? Arriba. Vale, ¿qué defiende cada uno? Yo me... Sí, debes luego correlation en... durante una no, partida no. Entera. Yo me voy a Reco. Pa... Pero necesito que alguien tenga Valkyrie y que me mire si alguien está por la ventana. En la ventana de... Ya está dañado. Me quedo yo en amarilla, si querés. Menos mal que dije que mejor yo lesion, ¿eh? Ah, píllatelo. No, me pillo dos y me quedo en Goffy. Si saben para qué me... ¿Cómo era? Si saben cómo me pongo... saben cómo me pongo para qué me invitan. Eso digo yo, compañero. ¿Saben cómo me pongo para qué me invitan? Y dale calo, parremos. En fin. Madre mía. Madre mía. Ábrele esto aquí, ¿vale? Para que se tenga alguna oportunidad a hacer lesión, porque si no se lo van a comer amarilla. Vale, el lesión, esa vez me ha dicho que cura amarillas, ¿vale? Así que esperemos que lo cubra él. Vamos a cerrarle una aquí. Debería decirle al Jagger que pusieron unas amarillas, pero ojo, eso es su defensa. Yo no voy a decirle cómo tiene que hacer la defensa suya. También debería abrirle una rotación ahí, pero como he dicho, es su defensa, no la mía. Es que se me reventilo al eco. ¿Tienes ADS en amarilla, Gemmo? No, lo que es algo, ahí va. Vale, estoy dando piñas de abajo, No han repelado todavía. Tiraron una granada y me destruyeron el puto dron. Por mirón. Voy a tratar de guardar el. Visa, ¿vale? Están envisados, están abajo. Uno en espirales. Puedes mirar tu espiral, Ela. Te curo yo, Blanca. Me rapelean, Seo. Espiral, Ash. ¿Aguantas? Vale, aguanta, te meto tocada, chute. Tocada. Aguanta, te meto chute. No te muevas. Está a la derecha, Narco. Está a la derecha, aguanta todo el pincel. Aguanta todo el pincel. Vale, ojito blanca, ¿vale? Ancestro, otro era el ledge. Se tiró. Recargando. Tengo dos amarillas. Info DC. Otro más, espiral. Amarillas. Uno tumbado, amarillas. Me mata desde ventanas dobles. Uno amarillo es tumbado y lo doque vi también. Va. Está viva lo doque vi. Estoy acá jodido, me tiene que ayudar. Yo estoy mirando amarillas. Me llega a parar de acá, me muero. Tengo miedo que vengan por. La peña guapa, ¿no?
Amarillas, ten cuidado, Narco. Vale, mirando, espiral uno, ¿vale? Amarillas, tengo amarillas. ¿Cómo voló? Me voló el jugador, me voló. ¿Puedes mirar si mi drone está arriba o abajo? Que no me acuerdo. Está arriba, está arriba, está arriba. Vale. ¿Están droneando? Están ya en los 20 segundos. ¿Banderas? Sí, lo sé, tengo uno espiral. Va para máquina, va para máquina. Agármelo. Buena. Lul. Buena. Todo el colateral, tú. Te pusieron en fila, cabrón. Ya, tío. Faltaba un refuerzo en. Tío. Ay, pues. La pobre loca no ha tenido oportunidad de ninguna. Menos. ¿Qué? ¿Faltaba un refuerzo dónde? En punto, en. En cónsul, en la oficina de cónsul. En el armario, no. Eso debería estar abierto para que tú puedas piquear ahí si meten por ventana doble. Buah, pues me reventó de profile de doble. Les di, están comunicándose. ¿Cómo que están comunicándose? Pues supongo, porque tumbé al Thermite y en el lado que le dejé tocar y me hicieron un wallbang tremendo desde todo. Pero ese problema es el que, del que está en punto, del conector. Ush. Sí, sí. Iba a coger yo un band o algo, pero nada. Vale, llamo acá arriba. En los dos hachos. Vale, me he cogido ahí, no sé, no sé por qué, la verdad. Por falta de tiempo. Vale. Yo refuerzo trompillas, voy a ir por otro lado. No, el ataque iban a hacer muy desesperada, pero bueno. Los tres por el mismo sitio, sí. También es cierto que no tenían info donde yo estaba. Y cuando me cargué a back, ellos no sabían. Porque tengo las armas iniciadas. No saben si estaba en. Pisados, o sea, perdón, en oficina, en escalera, en, a saber, ¿sabes? ¿Dónde voy, tío? Hemos reforzado trampillas, sí, ¿verdad? Sí, sí, reforzado trampillas. Vale. ¿Se ha metido a Thatcher o algo? Sí. Pues una de ese para el bandit. Nada, es narco, F, nada. Vale, ¿puedes meterle una ADS al bandit? Ah, tiene Maric. Vale. Vale, ¿puedes enchufarle desde arriba? De office, Ah, no, está aquí abajo, tío. Cuidado, rotación, la rotación, por favor. ¿De dónde te estás mandando? ¿De arriba o abajo? ¿De dónde? No, al fondo, no alcancé a ver. Drome. ¿Ya van a entrar? Maric, tengo a Maric. Me entró a Ash. Te lo dije ya que te había entrado. No me lo creo, tío. Te lo he metido a la derecha seguramente, ¿vale? En escalera o en esquina. Coche, vale. Creo que le puede hacer long arm a eso. No. No, posible. Nah, NT. La pregunta del millón, estoy muteado, ¿vale? ¿Cómo han entrado ahí atrás? Habiendo una persona ahí atrás. Ay, Dios mío. Vale, ¿cómo, ¿quién estaba defendiendo la zona de del comedor ahí atrás? La zona de cafetería. ¿Y cómo te entraron? A ver, estas entraron dos de una. Que uno tengo escopeta, cada conexiones. Porque necesito un hatch abierto. Al menos el hatch de main lobby, el que va para el de armería, pequeñito ese. Voy con esto, tío. Si ese lo abren, yo desde el lobby cubro atrás.
Y es mod. Encerrado, no tiene como pon trampas en las puertas, pilla pixel. No puedes hacer ni trampas, no te tengo que decir sí, que hagas una rotación. Trampas, que fue la Ash que metió okay, un mira. Te tengo que decir 20 veces que hagas una rotación. Bueno, pues que lo sé en nivel 300. A mí me veo que me entraban por el otro lado, ya no sé qué entrar. No, sí, pero es que no tardan, estaba entrando por tu lado. Falta un refuerzo en principio. Vale, voy yo. ¿Cómo es la técnica que abren con el Maverick y la Sofía? No lo sé. Con Sofía sé que le meten castaña para. O sea, le tiran el pepo para quitar el inhibidor. O sea, para que el tío no pueda. Vamos, para quitarle la animación, vaya. Ah, hasta luego. Sí, sí. Vale, Esmo, ¿dónde carajos estás? Voy a tirar aquí los amarillos. Es que debes tirártelo a ti y quedarte aquí y ya está, no sé. Sí, pero para el caído, no sé está ahí también. Otra vez Maverick. Sí, se lo está escuchando. Vale, rushando, va a rushar espirales. ¿Puedes darle? No. Es Sofía con Maverick, cuidado. Aguanta, ¿vale? Te pongo cositas. Aguanta y vale, caís, no te vayas. Ya abrieron caramelo. ¿Pero abriendo el todo? No, ¿no? Mira. Sí. Ah, vale, sí, ese, vale. ¿Gastó ese 4? Ok. No, aguanta, mucho tiempo. ¿Dos muertos? En la medida tengo uno, creo. ¿Alguien puede ver cámara de My Lobby? Sé que no hay ni puta la invertida. Está lo tengo en puerta a la derecha, son dos. Va a abrir la otra puerta. Ahorita tu trasera, Esmo, ya vamos a estar aquí. Olvida. Injur, toca, muerta. No tengo más para ahí, ¿vale? Si sales estás muerto. Tienen piqueado ya. Último fuera, vale, garaje. Buena. Uf. Me han metido por todos lados. ¿No lo has visto, no? No, no lo he visto. Sí, la cansa ver la bobina. Fantasma. ¿Ah, sí? Fantasma. ¿Qué foe tienes? 90, ¿no? No. 85, creo. Vale. ¿Y el aspecto de ratio? ¿De ratio? ¿La resolución de la pantalla? ¿Has dicho aspecto derretido? Sí, tu cerebro. Derratío. Te escuché derretido. Derratío. Está un poco derratío. Voy con Twitch para quitar lo que haya por ahí. ¿La resolución es eso, no? Claro, sí. 1920x1080. Bueno, no, yo lo era el aspecto derratío. En plan, el aspecto derratío. El 16:9, no 4 tercios. Default. Ah, creo que 16:9, no. Qué largo. Sorry. El que está abajo. De... Ah, ese. Dejo otro. Quiere decir predeterminado, seguramente. Sí, está por defecto, sí. Okidoki. Dejé otro. ¿Tiene que ir abajo, amarillas? Dejo un drone en visa. No, se va para arriba, Jäger. ¿No quieres estar en amarillo? ¿Qué quieres atacar? ¿Oficinas? Okay. De momento amarillas, ¿eh? Se ve fácil. Vale. 5 segundos y fuera. Nadie abajo de amarillas, todo bien. En fin. Vale, atacamos dobles. Están arriba, ¿cierto? Tengo a Mai. Sí. Tengo a Mai.
Pero están arriba, ¿cierto? Sí, 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 arriba, arriba. Sí. Vale, tienen trampilla abierta hacia piano, ¿vale? Vale, ¿alguna info? Está limpio, ¿eh? Vale, ¿rotaciones dónde? No, no hay rotaciones, no, hay, no tenía abierto conector, ¿eh? No, abajo, abajo amarilla, Shaker. Vale, Guamay abierto. Vale, tírate humos y los pinchitos, ahí estamos. Rompió la Claymore. Amarilla llega. Sí, sí la rompió. ¿Pero qué es esto? ¡Si no lo ha explotado! Amarilla, amarilla llega. Basura esta. Vaya, vale, en fin. El SEDAX ha sido recuperado. Quedan 15 segundos. 10 segundos. Oh, yeah. Caramelo, yo creo que si nos hubiéramos metido rápido, no nos alcanzaba. ¿Te mató también el Jagger? Sí, el... saltó por amarillo. Lo mató el Jagger ahí. No, que coño, va a saltar por amarilla. ¿No saltó por abajo ya? No, si salió por la puerta. No, de hecho, salió, le dio el láser de la Claymore, le pegó la Claymore, la rompió y se nos pegó. Cuando tú en el momento que pisas el láser, explotas. ¿Me llevo Cali para romper o...? Bueno. Sí, pueden tener caíz, porque no hemos hecho una buena... van a cerrar los hash de hoy, se creo. Ok, ok. Un cacharito se lleva. Tiene frost, ¿vale? Voy a pegar con Vulcan. No, para... En principio mejor que para casi todo el mundo. Tienes 10 Sony. Dice, ¿a quién le pasa que no le abre el juego con el Vulcan? Eso también le pasa a mucha gente. Que le da clic derecho para cambiar de API y tal. Y no se lo coge, le inicia directamente. Pero bueno, Kirsa, en breve vamos saliendo, ¿vale? Así que estate preparada. Vale, ¿qué quieres atacar? Te voy a abrir. Vale. ¿Vienes a abrir, Cali? Tienes mochi, cuidado. Voy. Ya oí eso. Aguanta. Vale, tienen bandit, te va a hacer bandit. Baitea. Lo puse. Espera. Hola, ¿quién me ha robado mi drone? El de otro lado. La va a poner. Si pusieras por amarilla, pues lo vamos piano, Sofi, piano.
No me engañen, gente, se me ha quitado la jugada, no voy a mentir. No están, están arriba del todo, en tercer piso, tío. En your Mossy, muerto Mossy. Ese era uno que estaba arriba del todo. Voy a entrar por admin. ¿Muerto bandit? ¿Aguanta? Bueno, muerto. Dale, dale. Hop. Tiene uno. Buen piano. Planta, termite, planta. Tiene uno, ¿vale, Zafi? Le hago presión. Que pillé un camión blanco, Fondo izquierdo. Te pasas por arriba. Frost. Buena. Muerto el de arriba. Info, Camión blanco, Fondo. Vale, muerto. ¿Qué? No, pero le pegó otro tiro en la pierna. Fallaste. ¿Fallé? Sí. ¿Estaba tumbado? Uy, pues yo vi el chorrero de sangre. ¿Te pasa a ti si estamos pegando todo? Fíjate, le pegas y refiló medio la ayudita. Sí, es que Narco encima también me lo dice por WhatsApp. En plan, estoy viendo ahora con mi hermana y tal, porque encima también hay bronca. Por... ¿Te ves haciendo directo? Pues sí, chiquilla, sí, estoy haciendo directo porque me tengo que ganar el jornal, me tengo que pagar. Los billetes, compañera, sigue haciendo directo, sí. Qué pesadilla, tío. Ay, mismo sitio, va. ¿Con cuál te verías la serie, de serie? Vale, Cuye. Mejor Roblox, la verdad que sí, la verdad. Decir, es malísimo, caramelo, ya, pero me estás viendo a mí. No seré tan malo. El dron ha encontrado una bomba. Vale, mismo sitio. Estoy muteado, ¿vale? No me escucho ni nada. Si hacen lo mismo, vamos a intentar ir directamente arriba, ¿vale? A limpiar para piano y todo eso. Vale, si era un... Vale, es Doc. Vale, pues Doc igual se queda... Hostia, mi dron con eso. Vale, está cerrando Doc aquí. Vale, ¿quién es Sofía? Ancestro, entro contigo si quieres, ¿vale? Vamos por lobby si quieres. No, pero yo no entré directamente por lobby. Abrieron ventanas de tercer piso. Yo entré por admin office porque se quedan arriba del lobby, no se quedan en el lobby. Vale, perfecto, vale. Ella en lobby. Ok. Vale, vente conmigo, vamos por office, ¿vale? ¿O estás allí apurado? No, tranquilo. Pues dime para entrar por office. Estoy drenando el lobby. Vale. Él estaba aquí, está jugando. No, office y piano te despejaba, a mí nadie. Ni en vallas ni nada. Me rompes, Cali. ¿Aquí? Vale, hay un el espiral para abajo. Garaje. Espiral hacia abajo, Bill. Tengo uno arriba, ¿vale? Me cago en la puta de oro, archivo. Ve, esa pava ya va ahí. No me ha droneado, me ha dicho que está limpio y ya está. Que es lo que suele hacer a Ancestro, ¿vale? O sea, dronea y me dice, sí, está limpio, pero no me drone una mierda y... Él estaba en archivo, ¿vale? O en ventanilla, no sé cómo se llama lo de arriba. Creo que sí. Estoy cubriendo arriba. Y sabes que te hace bandic tick para que le digas la carga siempre es, mo. Pues tienes que esperar a que alguien entre por amarilla. Sí, lo avisa que maté, lo amarillas. Maté. Macho, me cago en tú. Ya. Es que suele pasar mucho, ¿vale? Es en plan. Con ancestros así, ¿vale? Es en plan. Droneas bien, pero es que hay veces que le da por. Por saber qué, que dice, sí, limpio. Tío, cabrón, pero si. Se supone que ha droneado eso, es en plan. Fuck. Tienes que apoyarle mismo. ¿No amarillas? Amarilla. ¿En amarillas? ¿Ela? Buena. No te vayas, cabrón. ¿No se te refresca, cabrón? No. No me voy. Ya no, tenías que haber entrado con mi posición. Está solo. Ahora mismo está todo el mundo ahí mirándote. No sé, aquí he hecho una cagada guapa. En plan, ya que no haces refrag, al menos no abandones tu posición, ¿sabes? Queda uno, se queda sin balas a tope. Tarde. No,
hasta que reaccione Embro. Es como, me ves a mí entrando por amarilla, estaba dentro de punto, matando a dos que estaban dentro de punto y te quedas fuera. Timo, te vale, no me escucha. Te iba a plantar y justo lo vi que te mató. ¿Plantar qué? Si estoy yo en dentro, somos dos contra dos. Empatito, pa. Que voy. Ay, Dios mío, santo bendito. No tenemos ganada ya, Esmo. Lo hice muy bien. Estoy muteado, lo hice muy bien, ¿vale? Porque puso. Justo en el, no sé si me viste, me hice así en plan, como estoy muteado para no. Eso, para no hacer ruido y tal. Me desmuteé para decirle en plan, Esmo, pero apóyale, en plan, que estás entrando el tiempo amarillo. Digo, hazle. Hazle presión, ¿sabes? Hazle support, vaya. Vale, ¿dónde vais a quedar? ¿Esmo amarillas? ¿Esmo, te quedas en amarilla o te quedas? Antes vinieron por espirales, ¿no? Vale. Bueno, no hay nada para correr. Lishon, coloca algo ahí. Vale, ponte pinchos abajo, ¿vale? Entonces en tus escaleras. Va a doler un montón. El DB tiene dos maneras, que no hace igual a otra. ¿El qué? Buena, me ha costado, pero bueno. Casi que no, se muy arriesgado. Saltó. Por epicinas, parece, ¿eh? Vale, me gastáis. Si estáis los dos aquí, me quedo yo en office. Ay, que se quede ese. Vente conmigo, hermano. Vale, no. Que necesito que alguien rompa el puto hatch. Ese drone eco debería estar posicionado en bombas, ¿vale? Ese aquí no es absurdo. Porque la info que nos vayas a dar es tonta, la verdad. O entras por la ventana, uno en bombas, el otro lo tengo. Sí, por eso digo, mételo en otro lado. Si quieres que no, úsalo como drone, lo que te queda. O si quieres en espiral, una posición clave. Pero aquí es tontería. Diré que blancas, ¿vale, Jujito? Uno baño. Pero uno baño, ¿cómo uno baño? Ventana de baño. Blackbeard en ventana dobles. Cabrón. Está droneando. Lash. De baño. Vale, repelea en visa, ¿vale? Perdón, office. Vale. Baño. Ojito. Ya entró a baño. Vale, creo que viene de arriba. Estoy en máquina. ¿Muerta la de baño? ¿El de baño es? Espiral, abajo. Vale. Rámelo. Refrás, ¿vale? Corpisa. Conectar a un baño. Zofi derecha. ¿Qué es eso? Muerta. Vale. De la derecha, ancestro, aguanta, ¿vale? La derecha. Aguanta, vi por visa. Ahí no se veo, se borra. Se tiró. En Tellers, Caramelo, Tellers. Bueno. El último CEO. Camino. Tira drone. Voy detrás, vale, ancestro. Refraja. Está peleando, vale. Mira mi cámara, Esmo. Quédate aquí, o sea, aquí. ¿Por qué te pones aquí? ¿Para qué te pones aquí? ¿Aquí para qué? ¿Para qué? O sea, coño. ¿Aquí? ¿Por qué cojones estás puesto aquí? Obvio que te vendes de ahí. Es que es obvio. Siempre te digo lo mismo. Si te quieres cubrir una posición, no te pongas de otra. Tu función es quedarte aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si te tiran la piña... Sí, juega con cabeza, tío. Va por principal, Le va a subir por espirales, ¿ok? Vale. Mira, ¿ves ve esto aquí? Sube espirales. Esto es absurdo. ¿Por qué? En el momento que este tío está aquí, tú ya estás muerto. No, bueno, la espirala está llena. Hay una ahí. Nada, este no entra. Amarillo, entonces. Tienes que jugar con cabeza, tío. Si te pones la lesión, que sean abajo. Y además abajo mejor, porque así a ti te da más tiempo a reaccionar. Ahí arriba, es que si llegas hasta ahí arriba, tú ya has muerto hace 3 horas. No, pero había dos más abajo, Ese es por si acaso, que antes me pusieron muy rápido.
Entonces, si me pusieran ya desde ahí, ya le. Ya me subí. Sid de Besa, te dedico una bueno, kill. Me hizo igual. Estaba yo de tonto, mierda ahí. De Besa. Hay gente a ver arriba. Voy para allá. Hay que pensar en algo para matarlos arriba. Pueden llevar. Ah, sí, ya, una Numa. Es lo que iba a decir. Blackfear me lo llevo. Vale, si atacamos, dime. ¿Se atacamos admin? Como queráis. Antes de doble no han defendido nada. O sea, no he visto ni rotaciones siquiera, eh. Cógete anónimo el SEDAX. Empatamos SEO, yo no me empatamos SEO. SEDAX, anónimo. F. Hala, pues. Humus. Tiene, ¿no? Sí, tiene griso. Iba a decir que llevan IQ. Por si de pronto llevan. Tienen. O Amai o. Sí, te voy a preguntar que has sido tú el de la carta. Es que estoy bastante empanado. Bueno, estoy bastante concentrado y no me entero, vaya. ¿Has sido tú el de esta última carta? The Bessa. Se van a quedar en oficinas, ¿no? Vale. ¿Están arriba o abajo? Estaba muteado, sorry. Arriba. ¿Estás con caramelo? Sí. Desafortunadamente, sí. Kirsa, salimos en 5 de aquí, ¿vale? Acabo de avisar a mi hermano. 5 horas. 5 minutos. Vamos, detrás de mí. Plano limpio. Baño limpio. Baño principal. Voy a esperarle el light jump de acá. Sí. La amarilla. Marco, colocas una arriba, porfa. Ya lo puse. Pero disparan las cámaras, por favor. Oh, sorry. Amarilla limpio por ahora. Te va a romper, bueno, un arco. Rompe, a tope. Vale, tienes al maestro. Muerto. ¡Ay, no! Lo he herido tú. He herido a Smoke. Muerto, ¿vale? ¿Lo han hecho? ¿Lo tienen que robar? Sí, es muy buena. Venga, Brock. Puedes subirte, Jin, y hacerle wallban al maestro que está en una esquina de la oficina de consul. Yo te lo opino, súbete. Ah, me destruyeron el drone. Vale, rotado maestro. Vale, el de... hacia la derecha, te piquea, caramelo. Vale, ¿dónde? Derecha, ¿no? Piquea, cabrón, piquea, sorry, my fault. Muerto, ¿vale? Muerto, bueno. Vale, no tienes ese... Grislos, no tienes ese Dax. Es modo, dale ese Dax. Vale, pues a tope. Tirar mierda. Sí, no hay nada, dale. Vale, no vayas a entrar desde la misma, vale, que os veo. Ya. Planta. ¿El ha muerto? Está aquí a la derecha. En prim. Por escalera, más o menos. Coño, el conector. Ah, no, que soy vosotros, vale. Amarilla, vale, tirado. Ojito. Vale, sí que hay amarilla, ¿vale, Grislo? No lo veo, pero amarillas, ¿no? Está muy tocado. Sí, no, tiene que estar... ¿Seguro que amarillas? Sí. ¿Defusando? Que no, que es mentira. Me has hecho girar, cabrón. Sí, te viste, era la Sofía, ¿verdad? Ahí fue todo el mundo de ¡vuélvase! ¡Vuélvense, putos! Mira, yo ahí, voy fusando. Sí. Qué buena. Buena y... Fue buena esa, Griso. Buena iniciativa de abrir la ventana tuya si no me he detectado. Bueno, te cuento, ¿cómo voy a tomar un break? Eso. Un break. Gente, pongo anuncio y... Ya. Sí, dale. No. Ah, bueno, que voy a poner anuncio y os dejo ahora con un arquito, ¿vale? Pues nada, al final los planes de hoy han sido estamparse, pero vilmente, porque telita. Y mirad el KD, 29-12, ¿vale? De KD, 3 perdidas, 2, o sea, 3 ganadas, 2 perdidas. 29-12. ¿Cómo puede ser eso posible? KD de 3 a 1. ¿Cómo puede ser posible eso? Y perder. En fin, pongo anuncios. Yo vengo en... No sé, en una hora aproximadamente. Vale, yo me iré. ¿Qué puedes hacer? Vale. Bueno, Narquito, tú te quedas, ¿verdad? Venga, hasta luego, ancestro. Sí, señor. Vale, pues le queda a usted el hostito, ¿vale? Crack.
Okay. Me despido por aquí. Muchas gracias, mi bebé. Venga, adiós Anónimo, Narco Esmo, nos vemos. Adiós. No, voy para mi Discord, voy para mi Discord. Vale, crack. Dios. Qué impotencia de vida, tú. Dice, un placer, caramelo. Nos vemos, brother. Fuerza abajo, fuerza, compañero. Nada, voy a dejaros ahora con Narquito, que estará por aquí en directito. Madre mía, yo no seré un poeta de este mundito. A ver, ¿esto qué es? Vale, voy a dejar con Narquito, ¿vale? ¿Dónde está Narquito? Narquito, ¿dónde estás? Que te veo. Qué estrés, pero ya no solo por las partidas, ¿vale? Sino también por el puto móvil de los cojones. En fin, esto por aquí. Espero que os haya gustado mucho el directito de hoy. He intentado no tiltearme, no cabrearme. ¿A que se escucha abajo? No, que no estaba hablando apenas hoy. Hoy estaba un poco más a su bola, la verdad. Lo he dicho, perdonadme si hoy he estado un poco más... Bueno, en verdad, hoy estaba bastante más tranquilo, en serio. He intentado contenerme. ¿Qué has hecho esto? No pasa nada, no pasa nada. Fallo mío seguro, fallo mío. No pasa nada. Me da mucha rabia, porque sinceramente me da mucha rabia. Porque era muy fácil subir ahora... En fin, a esto, vaya. Al objetivo. ¡Hostias! Y he puesto ya el Twitch. Vale, pues nada, esto por aquí. Nah,